Con las muy buenas tardes para todos los honorables concejales, señor alcalde que se encuentra presente, para el gerente de Indertap y las personas que nos ven a través de redes sociales. Siendo las 6:07 de la noche, damos por iniciada la sesión de control político programada para el día de hoy, con el llamado a lista, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado, María Esperanza. Presente. Garzón Guzmán, Gustavo Adolfo. Presente. Garzón Luque, Rubén Darío. Presente. González Eligio, Rolando Alberto. Presente. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz, Francisco. Presente. Rodríguez Munevar, Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez, Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 13 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, damos a conocer el orden del día programado para el día. Orden del día, febrero 16 de 2023, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 009 de febrero 14 del 2023. Quinto, citación de control político, señor Jason Manuel Venegas Herrera, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Tabio, Indertab. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto. Tercero, himno del municipio de Tabio. Siguiente punto, por favor. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 009 de febrero 14 del 2023. Se somete a consideración el acta en mención. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el acta? Se aprueba el acta número 009 de febrero 14 del 2023 con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto, por favor. Quinto, citación de control político, señor Jason Manuel Venegas Herrera, gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Tabio, Indertab. Gerente, darle las buenas tardes y bienvenida a este espacio.
Como bien pues fue citado por tres concejales, el concejal Juan Pablo Rodríguez, concejal Gustavo Garzón y quien les habla. Entonces pues lo invito a que dé respuestas al cuestionario. Claro que sí, concejal. Muy buenas tardes a todos, honorables concejales, mesa directiva, colaboradores del consejo, al señor alcalde que nos acompaña y a todos y cada una de las personas que nos acompañan virtualmente. Atendiendo a su llamado, concejales, a su citación el día de hoy, vamos a dar respuesta a cada una de las preguntas, sugerencias, dudas e inquietudes que ustedes tienen respecto al funcionamiento del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Tabio, INDERTAP. No sin antes darle la bienvenida a los honorables concejales nuevos este año que nos acompañan. Muchas gracias también por la citación. Y bueno, vamos a iniciar con su venia, honorable concejal. Bueno, de acuerdo a la citación que me hicieron el fin de semana pasado, tenemos 10 y 15 preguntas, las cuales pues ya se radicó como tal el informe en los tiempos de ley, en los tiempos establecidos, esperando que cada uno de ustedes haya revisado este informe para pues poder dar de alguna u otra manera agilidad a esta reunión para poder dar respuestas e inquietudes de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, iniciamos con la primera pregunta que dice de la siguiente manera: ¿cuál es el apoyo que se le ha venido prestando a los clubes deportivos del municipio? ¿A qué clubes se les beneficia con recursos por parte de INDERTAP? ¿En qué proporción estos clubes que reciben dinero cuentan con personería jurídica y afiliación a su respectiva liga? Como pudieron evidenciar o pueden evidenciar en la pantalla, en la presentación, yo les relacioné un cuadro donde especifica primero el número de clubes que tenemos en el municipio de Tabio, quiénes tienen reconocimiento deportivo vigente, quiénes de ellos tienen la afiliación a la liga, a su respectiva liga vigente, y quiénes de ellos tienen la personería jurídica, la cual es importante y necesaria y como requisito para poder acceder a los recursos económicos de parte del Instituto de Deportes. Los clubes deben tener primero su afiliación a una, primero su reconocimiento deportivo del ente deportivo municipal, que en este caso es INDERTAP, segundo la afiliación a la liga, a su respectiva liga de acuerdo al deporte, y tercero su respectiva personería jurídica. Estos son los tres documentos que deben tener los clubes deportivos del municipio para poder percibir apoyo económico, recurso económico por parte del municipio y en este caso por parte del Instituto de Deportes. Estos que están resaltados son los clubes que tienen estos tres documentos que les menciono, como lo son el Club de Fútbol Partizanos, el Club Nuevo Arsenal Fútbol Club y el Club de Tejo Fuego Verde. Como se pueden dar cuenta en la tabla, allí relaciona que tienen su respectivo reconocimiento deportivo, su afiliación a la liga y su personería jurídica. Asimismo, se desprenden los diferentes clubes que tienen su respectivo reconocimiento, otros no tienen la afiliación a la liga y los demás no tienen personería jurídica. En ese orden de ideas y respondiéndoles a su pregunta, los únicos que tienen recurso económico son estos tres clubes que les menciono que están resaltados en amarillo. Los demás clubes, como se pueden evidenciar, tienen su reconocimiento, su liga y dice sí o no en el caso particular de cada uno de ellos. Así las cosas, tenemos 15 clubes deportivos en el municipio, de los cuales tres de ellos cuentan con personería jurídica y con todos los documentos que se requieren para poder acceder a los recursos de INDERTAP. Los demás, pues claramente se les apoya con toda la formalización como tal del club, se acercan a la oficina, nosotros le hacemos como tal la asesoría de qué se necesita para poder conformar un club y asimismo a los que lo requieren su préstamo de los escenarios deportivos de cada una de las disciplinas que ellos manejan. Entonces, así como para responderle las preguntas a cada uno de ustedes, hay algunos que ya se les venció el reconocimiento deportivo, tienen que hacer la actualización del mismo, hay otros que no tienen su afiliación a la liga, como se pueden dar cuenta, son muchos de ellos que no tienen su afiliación a su respectiva liga. Cabe resaltar y aclarar que esta afiliación a la liga, en algunos casos y en unos deportes particulares, es un poco costosa. Digamos que la más asequible, podríamos decir, es la de fútbol, que en este momento en la Liga de Fútbol de Cundinamarca
la afiliación oscila entre los 2, 3 millones de pesos. Una liga de patinaje casi los 4 millones, 5 millones anual. O sea, la afiliación como tal. Y así en lo sucesivo. Entonces, como para tener una idea, y ahí está relacionado cada uno de los clubes que tenemos a la fecha en nuestro municipio, hay unos que están en proceso de formación, de conformación, como lo es el último club que relaciono acá, que es Hope Bike, es un club de ciclismo que está en el proceso como tal de conformación. Aún no se han radicado los documentos, por eso establece aquí en la tabla que no tiene ninguno de esos tres documentos que les relaciono. Como segundo punto, menciona, de los recursos que ingresan de los torneos realizados por Indertap en todas las categorías, además de implementarse para la premiación, ¿a dónde van estos recursos como el recaudo de las tarjetas? Creo que en alguna oportunidad alguno de ustedes, honorables concejales, en una sesión anterior me habían hecho también esta pregunta. ¿Dónde respondo? Los recursos recaudados por los eventos, torneos y festivales deportivos se manejan directamente con el organizador, donde se destina para la respectiva premiación, logística e insumos de mantenimiento, etc. El recaudo de las tarjetas se destina para el funcionamiento del mismo torneo. Como yo se los había mencionado en alguna oportunidad, estos torneos que nosotros realizamos desde Indertap son autosostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que con un recurso o una inscripción que nosotros realizamos, que de hecho es asequible, con eso se destina, primero para una premiación, segundo para todo el tema logístico que requiere un torneo, y este tema particular de las tarjetas amarillas hace relación, uno, a ese mismo recurso o recaudo que se genera para una premiación, o dos, en algunos casos, de pronto, honorables concejales, si tienen conocimiento, nosotros como organización debemos cubrir o suplir las necesidades o eventualidades que se presentan en el desarrollo de un evento. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, por ejemplo, de fútbol, vamos a hablar de un W. El equipo no se presentó. La organización debe asumir ese valor de un arbitraje, ejemplo. Sí, ahí en ese momento nosotros debemos asumir ese valor. Por eso se hace como tal ese manejo directo de la organización, claramente desde la parte de la coordinación de eventos deportivos, y se hace ese seguimiento como tal. Por eso el evento lo llamamos autosostenible, porque es de esa forma que nosotros realizamos. Ahora, más adelante se van a dar cuenta que nosotros realizamos un tema de premiación o suministro de premiación. Esto es única y exclusivamente para los eventos propios de Indertap, en el caso, por ejemplo, de comunales, en el caso de Mundialito que lo hicimos el año pasado, Semana de la Bicicleta, festivales que de pronto hacemos sin ánimo de lucro también para algunas personas que adquieren, que se acercan al instituto para poder nosotros realizar este tipo de eventos. Es ahí donde también muchas personas particulares se acercan al Instituto de Deportes para que nosotros le apoyemos en la realización de eventos. Esa realización o ese apoyo que nosotros hacemos es logístico, en escenarios, en todo el tema de plan de contingencia, etcétera, etcétera, y ellos son los que perciben como tal el recurso. ¿Qué contraprestación tenemos nosotros como organización, como instituto, perdón? Si ustedes se han dado cuenta, de hecho el honorable concejal Francisco tuvo la oportunidad de asistir a un evento de baloncesto que se lleva a cabo casi todos los fines de semana. Ese evento es nacional, ese evento es departamental, y allí nosotros le prestamos el escenario deportivo. Pero ¿qué contraprestación nosotros recibimos con eso? Recibimos el arreglo de los aros, de los tableros, el arreglo, por ejemplo, del coliseo, también hay unas cosas que hacer, el arreglo del SIG en algunos casos que hay que hacerle mantenimiento. Esa es la contraprestación que nosotros no recibimos, simplemente es en beneficio propio de la organización y de nosotros como Instituto de Deportes para mantener nuestros escenarios deportivos al día. Como tercer punto menciona, estos recaudos se hacen en efectivo en los escenarios deportivos o se tiene una cuenta bancaria en la cual se recaudan los mismos o se maneja una caja menor por parte del instructor designado para coordinar el evento. Digamos que en la pregunta anterior les di algo de respuesta en cuanto a este punto, pero voy a ir a la respuesta que les mencioné. El Instituto de Deportes no maneja ninguna caja menor, además no es legal hacerlo. ¿Sí? Nosotros no tenemos como tal la autoridad o digamos la libertad de manejar una caja menor en lo absoluto. Por eso el instituto no lo maneja. Los recaudos se realizan por medio de la organización del evento y en el caso particular de los torneos se hace una consignación bancaria a la cuenta del Instituto de Deportes COPTENJO.
Allí se hace toda la consignación, los equipos llevan su consignación y en el momento de una premiación, nosotros como Instituto de Deportes hacemos el retiro de ese dinero y se le entrega ese dinero al campeón, segundo o tercer lugar, de acuerdo a lo que hayamos llegado a un acuerdo en el Congreso Técnico, y se hacen unas actas de entrega, donde se relaciona cuánto se entregó al campeón, subcampeón o tercer lugar, goleador y valla, que en unos casos se hace así. Y en esos casos particulares, en la cuenta del Instituto de Deportes de Coptengo. Allí se hace este también proceso, en el caso particular de los torneos de fútbol nocturno, de fútbol categoría única, de etcétera, etcétera. Entonces, en ese tema lo hacemos de esa forma. Cuarto, ¿quién tiene a cargo la administración, seguimiento y control al escenario deportivo de la Camilo Torres? Puesto que es un foco de consumo y expendio de sustancias psicoactivas a cualquier hora del día, incluso cuando se encuentran los niños en las prácticas deportivas. Ahí les respondo. La unidad deportiva Camilo Torres tiene a su administración del INDERTAP como temas de mantenimiento y supervisión de escenarios. Dicho mantenimiento es apoyado por la Secretaría de Infraestructura. En muchas ocasiones se da aviso a la policía para las requisas y control a consumidores. En múltiples ocasiones también le hacemos la petición a los consumidores personalmente. De hecho, se ha llegado a hablar con ellos personalmente, pues para que hagan ese tipo de actividad fuera de los escenarios deportivos, porque realmente no es el lugar en donde deben hacerlo. Es más, no deben hacerlo. Este tipo de problemática social, como ustedes bien saben, es de índole municipal, es de índole social, donde no solo le compete a nosotros como administración, sino lo hemos hablado acá, es un tema social y un tema de cultura, que desafortunadamente aquí en nuestro municipio, hay que decirlo, no la tenemos. No tenemos ese sentido de pertenencia a lo que es de nosotros. Nosotros tenemos escenarios deportivos, tenemos todos los insumos o escenarios deportivos o todo lo que nosotros tenemos en nuestro municipio. Hay que hacer justamente ese llamado de ese sentido de pertenencia y de cuidar lo que es de nosotros, que desafortunadamente no es así y por eso es que tenemos este tipo de actividades en los escenarios deportivos. Bueno, como quinta pregunta, menciona, ¿cuál es la cantidad de niños vinculados a la fecha a los programas de formación deportiva INDERTAP? Ahí creo que se fue un signo de interrogación, haciendo claridad que no se incluyan a los niños de las instituciones educativas de básica primaria que se atienden con educación física. Cantidad de programas ofertados para este año. ¿Cuántos programas se atenderán con formadores enviados por Indeportes Cundinamarca y cuántos con recursos del INDERTAP? Creo que allí me hacen cuatro preguntas en una, donde respondo en esta tabla las cuatro, de la siguiente manera. Aquí en esta tabla yo relaciono el programa o escuela de formación, los inscritos que tenemos a la fecha y la desconcentración o la llamada descentralización. Ahí yo relaciono cada una de las escuelas y cada uno de los programas. Ahora, es importante mencionar, honorables concejales, que todavía estamos en proceso de inscripción. Esta relación o este barrido que hicimos para la sesión del día de hoy es a la fecha. En el momento todavía estamos en proceso de inscripción. Es más, el día de ayer se inició con las escuelas de formación. El día de ayer todas y cada una de las escuelas de formación dieron inicio a nuestros programas y escuelas de formación ofertados por el INDERTAP. Entonces, aquí relaciono, honorables concejales, las escuelas de formación y los programas que tenemos ofertados para este semestre, primer semestre del 2023, y cuáles de ellos están desconcentrados. Ejemplo, en la primera tenemos actividad física, que en el momento tenemos 16 inscritos, y una desconcentración en Carrón, Villa Olga, Lourdes, Parcelación y La Primavera. Allí nosotros estamos llegando, o vamos a llegar, porque iniciamos el día de ayer, a cada una de estas veredas o juntas de acción comunal o sectores de nuestro municipio. Entonces los que están resaltados en amarillo son aquellos que estamos yendo, que de hecho es la última pregunta que el concejal tuvo a bien también agregarlas en el cuestionario, el concejal Acero, de cuáles estamos yendo a la desconcentración o descentralización, que hace parte también de una meta del plan de desarrollo, que es la meta 144. Atletismo tenemos 15, baloncesto 23, campamentos 18, y así en lo sucesivo en la tabla
que les muestro en este momento. Ciclomontañismo, por ejemplo, tenemos a la fecha 16 deportistas inscritos con una desconcentración en Río Frío, específicamente en La Cabrera. Allí iniciamos, si no estoy mal, ya que nos acompaña nuestra coordinadora de escuelas, el día de hoy creo que iniciamos allí. Discapacidad, que además también hace parte de una meta del plan de desarrollo, crear la escuela de formación deportiva para personas con discapacidad, está creada y a la fecha tenemos esta cantidad de inscritos. Fútbol femenino, fútbol iniciación, fútbol sala iniciación, también lo tenemos desconcentrado en La Cabrera, en Río Frío. Y a su vez, Hapkido también lo tenemos en el Diego Gómez de Mena. Asimismo, tenemos el programa de matrogimnasia, natación, patinaje, programa adulto mayor, que es también una meta específica del plan de desarrollo y que articulamos este trabajo con la Secretaría de Integración Social, donde también estamos haciendo la desconcentración en Río Frío, Simón Bolívar. Asimismo, tenemos taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, donde también, como pueden evidenciar, ya está en amarillo, tenemos la desconcentración en Palo Verde. Asimismo, voleibol iniciación, tenemos también la desconcentración en Palo Verde y en Carrón. Porras, o porrismo, o cheerleader, también tenemos en este momento, lo ofertamos en este semestre. Hoy particularmente inició esta nueva escuela de formación de porrismo y de Ultimate. Honorables concejales, que tanto que me preguntaban del Ultimate y haciendo de alguna u otra manera, cumpliendo el compromiso, que desde también del señor, honrando la palabra, señor alcalde, claro que sí, ofertamos nuestra escuela de formación de Ultimate. Es más, creo que inició el día de ayer, si no me deja mentir nuestros coordinadores, y se ofertó. Y estamos de alguna u otra manera cumpliendo esto que también desde la corporación nos estaban exigiendo, por decirlo de alguna manera. Y este año tuvimos, y el señor alcalde tuvo bien también darle la oportunidad también a este proceso, a este programa, a esta escuela de formación, y esperamos poder seguir masificando. Como les menciono, estamos aún en proceso de inscripción, por eso tenemos 10 inscritos. De esa base de datos que la concejal Esperanza no me deja mentir, teníamos casi de 70 chicos interesados. Estamos en el proceso de inscripción, iniciamos el día de ayer, esperando que este número que se mencioné aquí en algún momento, pues tengamos esa participación. El espacio está, la escuela se creó, la escuela se ofertó y está el espacio para todos nuestros chicos de esta escuela de formación de Ultimate. Así las cosas entonces, tenemos a la fecha unos inscritos, en todos los que les relacioné, de 564 niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de Tabio inscritos en este programa, en el Instituto de Deportes, en cada una de las escuelas y programas deportivos del Instituto de Deportes. De las escuelas de formación, en la pregunta me mencionaban, pero no indique las instituciones educativas. Y con la venia de ustedes, honorables concejales, les voy a dar el dato también de instituciones educativas, porque es que nosotros estamos yendo también a las instituciones donde estamos haciendo un trabajo importante en el deporte del municipio de Tabio, en las instituciones educativas y más aún en estas etapas de desarrollo tan importante y donde en educación física primaria no tenemos educación física. Y nosotros desde INDERTAP, desde la alcaldía municipal, llevamos el instructor para poder hacer este trabajo. Entonces, con la venia y con el permiso de ustedes y sobre todo los concejales citantes, me permito relacionar el número en el cual estamos abarcando, porque es que es un trabajo que lo estamos haciendo. Y es 1.623 niños y niñas del municipio de Tabio, de las escuelas rurales del municipio, como lo son Megacolegio Palo Verde, Camilo Torres, Salitre, Llano Grande, La Loma, Simón Bolívar, Antonio Lariño, San Isidro y Divino Niño. Allí estamos yendo con profesores desde el Instituto de Deportes. Entonces, digamos que aquí no es como por mostrar números, que de pronto esa es como la intención a veces de, como lo quisiéramos ver en algún momento, con esos 1.600, claro, entonces voy a hacer 1.800, 900, pero es que ahí estamos yendo. Es más, tenemos en este año, vamos a llevar escuelas de formación más allá de educación física a estas instituciones educativas. Vamos a llevar escuelas de formación, voleibol, fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, ultimate y atletismo, porrismo, que gracias a la coordinación también de la Camilo Torres, nos dieron el espacio, nos abrieron el espacio para no solo llevar educación física, llevar también estas escuelas de formación. Entonces me parece importante también mencionarlo, porque estamos haciendo el trabajo y es ahí donde estamos, ese semillero que tenemos que,
que ir a captar, ¿sí? Y este semillero iba a ser, este trabajo, perdón, va a ser importante y va a ser el gancho, si me perdonan la palabra, para poder fortalecer los procesos de las escuelas de formación. Entonces, como se pueden dar cuenta, honorables concejales, tenemos escuelas de formación 17, programas 4. Siguiente pregunta, que de hecho hacía parte de esta misma, creo que eran 5 preguntas. ¿Cuál es la tabla salarial aprobada por el Consejo Directivo para el año 2023? Esta tabla salarial y quienes nos aprueban a nosotros como el Consejo Directivo, quien es el ente que nos rige a nosotros como entidad descentralizada, esta es la tabla del secretario pagador y del gerente. Esta es la tabla salarial, aprobada por ley, y eso fue lo que aprobaron el año inmediatamente anterior. Entonces, esta tabla es la que relaciono, como pueden evidenciar y como pudieron darse cuenta en el informe que les radiqué. Sexta, ¿a qué se debe la renuncia masiva de formadores del INDERTAP año tras año? ¿Por qué se ven tan interrumpidos los procesos? ¿Cómo son los procesos de contratación o bajo qué requisitos se hace respecto a cada disciplina? Digamos que doy respuesta a esa pregunta en el informe de la siguiente manera. Los procesos, independientemente de las personas y o instructor, continúan semestre tras semestre. Se da continuidad a las escuelas de formación deportiva y programas ofertados de INDERTAP. Tal vez cuando mencionan que hacemos, que se cortan los procesos, es por el proceso, valga la redundancia, de contratación. Como ustedes bien saben, nosotros hacemos un proceso de contratación por semestre. El año inmediatamente anterior y los años anteriores hacemos unos contratos por 5 meses, el primer semestre. Hay una pausa en la mitad de año y se retoman los contratos en el mes de julio. De pronto es ahí un proceso que se corta, más allá de los instructores, más allá de los formadores. De pronto hacen referencia a eso los honorables concejales, pero en cuanto a la pregunta de por qué la renuncia masiva, digamos que masiva es una palabra grande, ¿no? O sea, masiva hablamos de 1 o 2 instructores. Ahora, si estamos hablando de la renuncia, o a qué se debe, quiero de pronto mencionar en este momento exigencia, seguimiento, supervisión, que las cosas marchen de la mejor manera y que de pronto veníamos acostumbrados a realizarla de otra manera. Entonces los cambios de alguna u otra forma causan algunas molestias en unos casos, los cambios a veces son positivos o negativos, muchas personas lo toman bien, otras no tanto, y eso hace parte también de esto. Pero entonces, ese es de pronto de alguna u otra forma lo que se pudo haber evidenciado en algunos casos. ¿Por qué? Porque tenemos un seguimiento o un trabajo que hacer, ni siquiera es un seguimiento. Nosotros desde INDERTAP, desde las coordinaciones, desde la coordinación de escuelas y eventos y escenarios deportivos, se hace ese acompañamiento. ¿Ese acompañamiento en qué sentido? En que si yo plasmo una actividad en una planeación, esa actividad la estoy desarrollando, ¿con qué objetivo? ¿Hacia dónde voy para poder desarrollar esa actividad? Y es lo que nosotros queremos hacer. Y de pronto ese acompañamiento, no quiero llamarlo ni siquiera supervisión, de pronto en algunos casos causa molestia. Entonces pudo haber sido ese tema y de alguna u otra manera estamos también en ese proceso de aprendizaje y donde no podemos de alguna u otra forma recibir esas asesorías, esos consejos, esa supervisión, no las aceptamos de la mejor manera, pues posiblemente no lo vamos o no va a contribuir en nuestro mismo desarrollo personal y profesional, que es lo que de pronto muchos no vemos. Número 7. Informen los mantenimientos realizados en los escenarios deportivos y los cronogramas específicos que se pretenden para el primer semestre. Como les adjunté o les mencioné en el informe, se adjunta cronograma del mantenimiento proyectado. Si me lo permiten, aquí voy a irme al cronograma, de pronto es un poco extenso, yo se los envié también en el informe, pero si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlo, donde allí se proyecta pues todo el seguimiento del mantenimiento de los escenarios deportivos del municipio. ¿Sí? Allí pues está el estadio municipal y bueno, y todos los escenarios deportivos que nosotros tenemos a cargo como administración y como instituto de deportes. Vale la pena mencionar acá que nosotros estamos en un proceso también de contratación.
donde entendiendo la necesidad y donde entendiendo realmente lo que se requiere para mantener a nuestros escenarios deportivos en óptimas condiciones, el señor alcalde tuvo a bien poder mencionar y poder abrir el espacio para una persona que nos pueda ayudar en este proceso también de mantenimiento, ya que nosotros tenemos una sola persona, pero realmente, como muchas veces ustedes me lo hicieron saber aquí en el Honorable Consejo, muchas veces tenemos ese inconveniente, el concejal Arturo no me deja mentir, que los escenarios no nos dan espera, los escenarios no nos dan espera en cuanto a una poda. Si pasamos hoy, en un mes o menos, ya está otra vez arriba la poda, o el mantenimiento, o el barrido, o la pintura. Entonces, esto es lo que queremos también con esta persona, este personal que va a apoyar este proceso también de mantenimiento y poder mantener, valga la redundancia, estos escenarios deportivos a punto. Ahí están entonces, pues el cronograma, grosso modo, igual, de igual forma yo se los compartí, creo que cada uno de ustedes lo pudo revisar, lo que se proyecta para este año 2023, aprovechando que está nuestro coordinador Jorge Matallana, quien es el que hace el seguimiento de estos mantenimientos y es el que va a estar a cargo de este cronograma, que sé que también ustedes han pedido no solo en Indertap, sino en muchas entidades y secretarías, es no solo que se plasme en un papel o en un Excel, sino que se haga el seguimiento, que efectivamente se realice esto que plasmamos acá, que efectivamente se haga, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos y aquí con el seguimiento de la coordinación de eventos y escenarios deportivos se va a poder dar cumplimiento a este cronograma de actividades. Bueno, vamos al... Sí, son 15, 16 preguntas, honorable concejal. El punto número 8. Detalle específicamente en qué se ha invertido la tasa, en qué se ha invertido la tasa Prodeporte y el presupuesto de la política pública 2022. Voy a empezar por lo último. El presupuesto de la política pública 2022, tuvimos un presupuesto de, si ustedes más que nadie lo saben, de 100 mil pesos, donde pues realmente más adelante les voy a mencionar dónde lo ejecutamos. Pues digamos que política pública, digamos que lo pudimos subsanar con las mismas metas del plan de desarrollo sector deporte y recreación. La tasa Prodeporte, aquí les relaciono la tablita en qué se destinó este recurso, importante además para todo lo que tiene que ver con el deporte del municipio. Ese 1% que nosotros recibimos por tasa Prodeporte se destinó de la siguiente manera: contratación de prestación de servicio de las coordinaciones de dos profesores de voleibol para el segundo semestre, entiendas el segundo semestre del año inmediatamente anterior, donde le relaciono el número del contrato, la persona o contratista, la duración de ese contrato y el rubro, claramente de la tasa Prodeporte y el objeto del contrato, el valor también. Donde también tuvimos un suministro de uniformes, allí salió el presupuesto de tasa Prodeporte para el uniforme de intercolegiados. Nosotros tuvimos una fase de intercolegiados donde dotamos en uniformes a todas las disciplinas deportivas que nos representaron a nivel zonal. De ahí salió el recurso de Prodeporte, que también lo establece la ley, y la tasa Prodeporte, ahí nos establece y nos referencia para qué se puede destinar, porque eso tiene destinación específica, y allí es donde pudimos también tomarlo. Uniformidad, hicimos también transporte, prestación de servicio terrestre para las delegaciones del municipio, 10 millones de pesos tuvimos allí que se tomaron de la tasa Prodeporte, de allí también se tomó para estos desplazamientos a los diferentes municipios, departamentos, algunos municipios cercanos donde nuestras escuelas de formación tenían participación. De igual manera, de allí también se realizó o se tomó para realizar nuestro mundialito Tabio 2022. Y asimismo, un apoyo para la delegación de deportistas de la fase departamental, de la fase de, perdón, apoyo delegación deportistas intercolegiados fase departamental. Ellos pasaron a la fase departamental donde nosotros debíamos cubrirle transporte, alimentación y hospedaje. De allí también salió ese recurso y ese apoyo de la tasa Prodeporte, que es lo que realmente
es la intención de la Tasa por Deporte, apoyar este tipo de actividades. Y en este caso apoyamos a esta delegación que fueron del Colegio José de San Martín de Fútbol Sala Femenino en sus dos categorías. En el municipio, si no estoy mal, de Anapoima, no me deja mentir nuestro coordinador, que también acompañó, si no estoy mal. Para un total de inversión de la Tasa por Deporte de 62.324.603. Eso fue lo que nosotros percibimos el año inmediatamente anterior de Prodeporte. Y asimismo, como lo relaciono acá, de la iluminación del Estadio Municipal Pachito Payares, 25 millones de pesos. Para un total de 87.327.603 del recaudo de la Tasa Prodeporte el año inmediatamente anterior. Numeral 9. ¿Qué estrategia se viene implementando para garantizar la seguridad de la unidad deportiva y escenarios que se tienen a cargo? Se ha venido realizando, como yo les había mencionado en las sesiones anteriores, estas rondas de la supervisión, por decirlo de alguna manera, de nuestro vigilante de la unidad deportiva. En apoyo con la Secretaría de Gobierno también nos ayudaron mucho con estas rondas. Y asimismo unas instalaciones de unas cámaras en la unidad deportiva, que yo les había mencionado la vez pasada, que se instalaron y que gracias también a esas cámaras pudimos evidenciar qué fue lo que sucedió con la pista de patinaje, que también ustedes lo saben. Y digamos que más allá de esta estrategia, es como el llamado también a los padres de familia que nos puedan ayudar a hacer este trabajo del cuidado a sí mismo. No solo en los escenarios deportivos, sino también a nosotros mismos. Y nosotros tratamos desde las escuelas de formación no tenerlas hasta tan altas horas de la noche, precisamente por el tema de inseguridad. Entonces nosotros hemos venido realizando este tema, también se tiene desde la Secretaría General, se está proyectando un vigilante, donde estamos mirando el tema presupuestal para poder robustecerlo y poder tener, o bien sea una ronda más constante o que pueda ser de alguna u otra forma un apoyo más en sitio, ¿sí? Más apoyo más en sitio. Aunque también este vigilante, yo se los había mencionado en la sesión anterior, ellos tienen unos marcajes o unos puntos donde deben llegar, que es el Coliseo Municipal, el Estadio Municipal al lado de la iluminación, de la puerta, y también al lado de la pista de patinaje en el poste donde tenemos el reflector. Allí ellos deben ir a hacer ese proceso de recorrido y de marcaje en cuanto a seguridad. Mencioné cómo se encuentra el estado del alumbrado del Estadio Municipal. La iluminación del Estadio Municipal, de acuerdo a los requerimientos y proyección presupuestal, se encuentra iluminado en un 25%, como ejecución del contrato que tiene como objeto suministro de bienes y servicios para el mejoramiento y rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación del Estadio Municipal Pachito Payares del municipio de Tabio. Aquí entonces, como les muestro, les relaciono, están todos los ítems con cada una de las cantidades y descripciones técnicas de este proceso. Donde relaciona pues el mantenimiento y rehabilitación de eléctrico y donde las especificaciones están, como lo relaciona aquí en el cuadro, está el poste metálico de 6 metros, dos reflectores de 400 vatios y suministro e instalación del cable de aluminio aislado. Bueno, ahí están las especificaciones. ¿Dónde especifica la cantidad? 96.32 metros. Suministro e instalación del cable 1 metro y suministro e instalación de un breaker 1. Ahí están las especificaciones del contrato. Como se pueden dar cuenta, esta fue la proyección del mismo y donde esta misma proyección o estos mismos suministros, porque es un suministro, se entregó por tal motivo, este mismo cantidad de cable no alcanza a iluminar todo el Estadio Municipal Pachito Payares. Ahora bien, cuando se hizo este proceso de proyección, en su momento el secretario de Infraestructura que hizo esta proyección, allí se contaba, que fue más o menos sobre el mes de marzo del año anterior, se contaba con aún cable de la torre norte, dos cables, aún se contaba con unos breaker o una caja, no recuerdo el nombre en ese momento, pero en el 2016, 2017, no recuerdo, que también sufrieron un robo allí, los honorables concejales que llevan aquí tiempo de pronto sabrán, donde también no solo se robaron los cables,
sino cuando fueron aquí los contratistas a colocar el cable, se dieron cuenta que en las torres, en las iluminarias, detrás de las mismas debe llevar una caja que se llama una lactancia. Esa lactancia debe existir para que cuando se coloque el cable pueda iluminar la lámpara o la iluminación, las cuales no se encontraban, también porque en su momento también se las robaron. ¿Cómo? También me lo pregunto porque no entiendo ni siquiera cómo suben hasta allá a robarse esas cajas, que en ese momento, esas cajas de lactancia, de pronto el que sabe el tema eléctrico, tiene un valor casi sobre los 1 millón de pesos cada una, y cada torre necesita 10 lactancias. ¿Sí? Entonces digamos que esa proyección se hizo claramente, pero entonces no se contaba, o cuando se subió el contratista, pues ya no existía. Y ese, bueno, digamos que me estoy como desviando un poco, pero ahí está el suministro, lo que se implementó, se proyectó desde este contrato de la iluminación deportiva, de la iluminación del estadio, allí está. El cable se instaló, donde en este momento, como lo menciono, el 25% del estadio municipal está iluminando, o sea, una torre, la norte suroriental, es la que está iluminando en este momento, no más. La torre suroriental. El cable, también está el cable de la torre suroccidental, también existe, pero entonces nos hace falta también eso que les menciono, porque ese cable existe, ese cable se colocó, pero entonces no están las lactancias. Y aquí, como dice específicamente el contrato, es un suministro de cable, ¿sí? Y así lo suministro. ¿Por qué colocamos los dos reflectores? Que en su momento se hizo la proyección y yo necesito reflectores también para la pista de patinaje, por ejemplo. Por eso se colocaron. Pero digamos que lo que me mencionan aquí en la pregunta, pues ya en un 25% está iluminado nuestro estadio municipal Pachito Payares. Pregunta número 11. Mencione de quién es la responsabilidad de cerrar los escenarios deportivos, en especial el estadio municipal. La persona de mantenimiento tiene la responsabilidad del cierre de escenarios cuando no se tiene el escenario prestado. Los profesores de los clubes deportivos, luego de sus prácticas del deporte, los días en que tienen el uso de los mismos. Nosotros claramente somos los responsables de los escenarios deportivos. Allí tenemos una persona, también el coordinador de eventos está pendiente de los escenarios, tanto del polideportivo, del SIC y todo lo que se requiera. En algunos casos, sobre todo en altas horas de la noche, nosotros prestamos los escenarios pues, para el uso de la práctica libre. Estas personas pues, son las que cierran el escenario, se les recomienda, se les presta la llave, cierran el escenario. El estadio municipal, por ejemplo, ahora que ya tenemos una torre habilitada, allí ya la escuela de formación de Ultimate, el club, está haciendo práctica, ellos también se encargan de cerrar el escenario. ¿Por qué tenemos que cerrar? Y lo que me especifica aquí es el estadio municipal. Lamentablemente, si lo dejamos abierto, nos ingresan caballos al estadio. Entonces debemos dejarlo cerrado. Entonces por eso se está dejando cerrado en las horas de la noche, porque nos ingresan caballos y no entiendo a qué, porque si no hay pasto, porque la grama está totalmente plana y limpia. Entonces nos ingresan caballos, tenemos que dejarlo cerrado. Por eso de pronto en algún momento los encontraron así, es por ese motivo. 12, ya nos quedan 4. Mencione si hay un rubro específico para viáticos cuando alguna escuela asiste a algún evento deportivo fuera del municipio. Tenemos, digamos que específico no lo tenemos, pero el rubro de escuelas de formación deportiva o la fuente disponible que esté en su momento, como puede ser el impuesto del cigarrillo. Nosotros desde Indeportes Cundinamarca nos envían un recurso del impuesto del cigarrillo. De allí tiene también destinación específica y nosotros de allí tomamos para este tipo de salidas o eventos. También de la tasa pro deporte y de recurso propio, que es del rubro de escuelas de formación deportiva, la fuente, las que les menciono. ¿Sí? Ahora, nosotros hacemos este proceso con solicitudes, debemos tener los soportes, a dónde van, cuánto vale, el transporte, etcétera, etcétera. Y eso lo viabilizamos de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en su momento. Pero digamos que tengamos un rubro específico de salidas, escuelas de formación o eventos, no. Pero sí lo tomamos desde la fuente disponible que tengamos en su momento. Número 13. ¿Cómo se invirtieron los recursos aprobados en noviembre del 2022 para las mejoras de la pista de patinaje? Como tuvo a bien el honorable consejo de aprobarnos unos recursos específicos para
el mantenimiento de nuestra pista de patinaje. Eso fue en el noviembre del 2022. Se proyectó y dentro de todo el cronograma de contratación y demás, lo tenemos para el mes de abril, más o menos, poder hacer ese proceso. Digamos que a la fecha no hemos podido, hasta ahora el secretario de Hacienda está haciendo su corte presupuestal y demás, entonces pues no podemos decirles en este momento que ya lo invertí, ya tengo el mantenimiento de la pista de patinaje, no. Lo aprobamos en el año 2022, en noviembre. Digamos que lo tenemos ahí, gracias obviamente al honorable consejo que tuvo a bien poder destinar este recurso para poder realizarlo. Entonces, se proyecta para este año 2023. 14. ¿Por qué no se ha retirado los tenis que están colgados en la unidad deportiva? Es una pregunta de la honorable concejal Esperanza Camacho. Efectivamente lo hemos retirado, concejal. Una, dos, pero vuelven y colocan los tenis. O sea, no sé si es que están vendiendo tenis, no sé qué es lo que pasa, pero... Lo hemos retirado y también para nosotros es molesto tenerlo allí. Es molesto además porque ustedes saben qué significa, ¿no? Entonces, pues esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Ya pues esperamos la próxima semana volver a retirarlos para no tener ese inconveniente. Además que aún da un aspecto bastante feo en nuestra unidad deportiva. Entonces, vamos a hacer lo correspondiente, honorable concejal, para poder quitar nuevamente esos tenis porque es un aspecto bastante feo. Y número 15, que le di allí respuesta en el numeral 5, ¿cuántas escuelas descentralizadas hay o desconcentradas, ya que es una meta del Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación, particularmente la meta 144? Esta respuesta, honorable concejal, la dimos en el numeral 5, donde especifiqué cuáles están descentralizadas, que pues como lo pudieron evidenciar, efectivamente tenemos varias escuelas de formación desconcentradas, estamos yendo y en este momento vamos a ir a varios sectores en cuanto a este tema de desconcentración de nuestros programas y de nuestras escuelas de formación deportiva. Así las cosas, honorables concejales, doy respuesta o les rindo mejor el informe con respecto a la citación del día de hoy, agradeciéndoles de antemano su tiempo, su atención y esperando pues cualquier duda, sugerencia o inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias. Gracias, gerente. Entonces, en ese orden de ideas procedo a darle la palabra a los concejales citantes en el orden que firmaron dicha citación. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan Pablo Rodríguez. Gracias, presidente. Un cordial saludo para los honorables concejales, para las personas que nos acompañan en el recinto, por supuesto, al señor alcalde, al señor gerente, a los coordinadores y aquellas personas que se encuentran a través de la virtualidad o en redes sociales. Gerente, cuando hacíamos o comenzábamos a formular cada una de estas inquietudes, se basan mucho, y si usted se ha dado cuenta, son casi reiterativas en relación a lo que más allá de pretender buscar la misma respuesta que creería que hoy todos tenemos y que sabemos que va a pasar, es como poner sobre la mesa la situación que se viene dando pues con lo del alumbrado del estadio municipal. Pero pues para no saltarme, voy a tratar de tomar pregunta por pregunta para que de una u otra forma usted nos comprenda el por qué se vuelven y se repite lo mismo de lo mismo. En relación a lo que se menciona con los clubes deportivos, puedo percibir que hay tres que están cumpliendo con absolutamente todo. Puede ser un acto de irresponsabilidad de ellos, no vamos a buscar qué es lo que se da, pero sí tenemos una meta, la 156, donde dice apoyar a 12 clubes, pero en realidad realmente estamos apoyando a tres. No porque usted no quiera, sino porque definitivamente no están cumpliendo con la normatividad. Entonces, esa meta siento, a mi parecer, que no la estamos cumpliendo, ¿sí? Independientemente que usted ahorita me va a decir que sí, que todo el acompañamiento, todo el proceso, todas las sugerencias y todo lo demás, pero no tenemos 12 clubes que estén cumpliendo con la afiliación, con la personería jurídica y con todo lo demás.
ahí es donde cabe preguntarse por qué estos clubes no tienen ese interés particular de estar perfectamente afiliados con el Instituto de Deportes. Cuando hablamos de los recursos que ingresan a los torneos que se realiza del Instituto de Deportes, hay una preocupación latente, y lo digo porque conozco las situaciones, y es que para mí, definitivamente, el dinero que se recauda a través de tarjetas y todo lo demás se convierte en plata de bolsillo. No sé quién es el coordinador directo, quién es el que está supervisando este tipo de situaciones, pero pues lo he evidenciado. Simplemente sacan, se paga la tarjeta antes del partido, esa plata se va al bolsillo y se entra a la felicidad absoluta en la cual uno no sabe o comprende cómo se maneja ese dinero definitivamente. Yo a lo que voy aquí es que el instituto debe percibir un margen de utilidad por torneo. Ya usted lo decía, que habían contraprestaciones, y eso me parece magnífico frente a cuando se manejan con campeonatos grandes, eso es buenísimo, pero cuando se hacen campeonatos pequeños también se debe mirar la forma, sin decir que no se apoye, claramente sí se debe apoyar, pero se debe buscar una estrategia en la cual haya un control frente a esa situación, porque si no, definitivamente esto se va a volver un negocio particular, ¿sí? Y pues, por supuesto, nuestros escenarios deportivos van en un deterioro aún más. ¿Quién tiene a cargo la administración, el seguimiento y el control del escenario deportivo de la Camilo Torres? Aquí hay una situación que es latente y es una percepción que se tiene absolutamente no solo la corporación. Y si estoy mintiendo, honorables concejales, por favor los invito a que me corrijan. Pero la percepción latente que hay frente a escenarios deportivos es la inseguridad para lo que se está dando y el mal estado de los mismos. Esto no se lo está inventando Juan Pablo, simplemente es una realidad. Es una realidad en la cual también entran esas preguntas donde se hizo la solicitud de si se le estaba entregando los cronogramas de los mantenimientos a los presidentes de Junta de Acción Comunal, para que ellos de una u otra forma sepan que sí se está trabajando en eso, que si no está en óptimas condiciones ese escenario, pues es porque se está trabajando en otro lugar. Creería yo que ese cronograma no se está entregando porque hay tres presidentes de junta que me han hecho el llamado, y dentro de la intervención hoy, antes de hacer ahora mi intervención, me decían, por favor pregunte qué está pasando. Nosotros entendemos claramente el proceso de contratación en el cual ustedes se encuentran. Pero aprovechando que está el señor alcalde, aquí hay una percepción general, y ayer lo veía, y tal vez yo ayer no intervenía, era porque definitivamente es lo mismo de lo mismo. Ese parque botánico se ha insistido, pero es que es una percepción general. Yo sé que se hace dentro de las posibilidades, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque, compañerita Lady, señorita secretaria, me haces el favor y me compartes una foto que te mostré, o que te envié, por favor. Cuando hablo de inseguridad, ya sabemos cuál es el, ya sabemos a qué hace referencia esos tenis. Y cuando hablo de inseguridad en la unidad deportiva, ya sabemos absolutamente todo lo que se está pasando en las unidades deportivas. Aquí se ha hecho una sugerencia, y es el hecho de que esas unidades deportivas sean entregadas en comodato a los presidentes de junta. Esta foto que ustedes observan ahí, bien saben los que son instructores, coordinadores, gerentes, y los que fuimos y estuvimos alguna vez en el Instituto de Deportes, este era un espacio que se encuentra al costado izquierdo entrando, tal vez, de la pista de patinaje, no sé si lo referencian. Eso antes era una cancha de fútbol 7, fútbol 5, tal vez usted, señor gerente, hizo parte de esos campeonatos y demás, y daba gusto poder ver una zona verde como esa.
Y aquí es donde yo me pregunto si el logo, si el lema, perdón, de nuestra administración municipal, si está dando el resultado. Compárteme la otra foto, por favor. Me da con gran tristeza poder ver cómo está el día de hoy. Y yo sé que van a encontrar muchas, sé que vamos a encontrar muchos pretextos y demás. Pero esto es desmotivante para la comunidad. No sé si es que me pasa a mí, o solo se acercan conmigo, o no sé si pasa con ustedes también, concejales. ¿A ustedes no le dicen nada, Gustavo? Bueno, los de deporte no lo buscan. Esa es la preocupación latente. Y no quiero que tomen esto como algo personal, pero hacíamos una visita con el concejal Arturo Gutiérrez y veíamos la carretera en el estado tan lamentable para poder ingresar al estadio. Sí, bueno, no sabemos de quién son esos terneros de engorde. Bueno, es el único beneficiado, creo que el que está ahí. No eran suyos, Arturo. Bueno. En relación a eso, esa es una preocupación. Y me voy a saltar un poco a las preguntas, es porque desde el 21 de febrero, con mayor insistencia, del 21 de febrero del 2022, con gran insistencia se ha comenzado a hablar de la iluminación del estadio municipal, donde en una constante siempre se ha venido a este recinto a decir que hubo un robo mayor, que el robo aumentó, que estamos en un proceso de contratación, que el presupuesto no está y muchas más cosas. No voy a comenzar a hacerlo como lo hice en la intervención de tal vez agosto, donde tomé acta por acta para traer a colación lo que usted mencionó, pero sí lo voy a dejar en la de noviembre. En noviembre menciona usted, señor gerente, inicialmente yo hago una pregunta donde dice: ¿el alumbrado del estadio quedaría en qué porcentaje, entendiendo los 25 millones de pesos que se estaban destinando desde el rubro de la tasa Prodeporte? Y usted me menciona que no quedará al 100%, pero sí con el cableado. Es solo asumir los bombillos como tal. Quedaría en el 85% de la iluminación. Ahí estamos hablando de un 85. Cuando yo hablo de un 25, que es el que está a la fecha, estamos hablando de solamente una torre. Aplaudo algo que decía el señor alcalde ahorita, que honraba la palabra de la escuela de formación. Agradezco que se honre la palabra, porque fue una insistencia, no solamente de mi parte, sino de varios concejales y de un grupo de trabajo que quería, a partir de este deporte, comenzar a crear y a formar. Pero con gran tristeza, vuelvo e insisto, si miento, honorables concejales, por favor me corrigen. Fuimos a ver a esta escuela de formación entrenando en las horas de la noche y es insuficiente y no es posible hacer un entrenamiento con el 25%. Están las fotos, perfecto. Tanto es así que los mismos participantes o personas que hacen parte de esta unidad deportiva nos mencionaban que afortunadamente ellos conocen el terreno, o si no se prestaría para fracturas. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se viene este recinto cuando no podemos cumplir las metas exactamente? Usted mencionaba, al tener el estadio iluminado, la escuela de formación puede realizar los entrenamientos. También se mencionó la necesidad de abrir esta escuela de formación. Son palabras que estoy citando que usted mismo utilizó en este recinto. Ese tipo de situaciones son las que hoy me preocupan, honorables concejales, y no lo menciono solamente por usted, señor gerente, sino por lo que se ha venido y la constante que se viene dando en este recinto. Y es que nos quedamos en la misma insistencia y en las mismas invitaciones y en las mismas citaciones. Yo no quiero continuar tomando tema por tema, porque pues
Ya sabemos las respuestas, usted ya ha sido pues muy claro frente a eso. Quería recomendarle dos cosas y sí una inquietud. Una, cuando hablamos de una política pública, dentro de esos lineamientos está esa cultura deportiva que yo no la he podido ver. No he podido ver ese plan de acción específico que se viene desarrollando desde el Instituto de Deportes. ¿Por qué no la he podido ver? Porque siento también que es que hay una falta de sentido de pertenencia que están teniendo nuestros deportistas y hay que apuntarle a eso también. El fortalecimiento de la institucionalidad, la especialización deportiva, el deporte social y comunitario, me imagino que se justificará con los comunales, la infraestructura deportiva. Y aquí entro, cuando hablo de infraestructura deportiva, quiero que usted me aclare una situación. Está la meta 161, que hacía una meta donde tal vez algunos de mis compañeros van a diferir, pero yo sí no estoy de acuerdo en seguir creando escenarios deportivos cuando no somos capaces de poder mantener los que tenemos. Y si los vamos a crear, ¿bajo qué condiciones o bajo qué criterios se está creando? No entiendo cómo se va a hacer una inversión tan alta por un escenario deportivo para una cancha de voleibol playa, cuando usted, señor gerente, fue testigo de que esa cancha de voleibol playa que estaba en la unidad deportiva se convirtió en pasto, que la teníamos frente a todas las personas que definitivamente le pueden dar uso. Yo no puedo creer que vayamos a hacer una intervención en un lugar, no sé si ya se hizo el estudio correspondiente, si sí se hizo, ante eso me disculpo porque no sé cómo se le está dando manejo, pero no creo que se haga una inversión tan alta en un espacio donde definitivamente creería que no hay una necesidad o donde no hay una demanda para ese tipo de escenario. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que nos pase exactamente. Claramente, el escenario que teníamos en la unidad deportiva al que ustedes van a hacer, pues evidentemente tiene otras características, tiene otras proyecciones, tiene una mayor inversión, pero lo que es ese mantenimiento de una cancha, un escenario como ese, pues evidentemente requiere mucho mantenimiento. Entonces, es ahí comenzar a poner sobre la mesa, definitivamente sí podemos asumirlo, sí podemos mantener ese tipo de escenario. Dentro de las inscripciones, sí quería preguntarle si de pronto tiene un porcentaje en relación a cuántas se realizan a través de la página, ¿sí? ¿Cuántas, cómo va esa situación? Y lo digo es porque no sé si yo estaba haciendo mal el proceso, pero dentro de una inscripción me aparece diríjase al link para hacer el pago, pero no podía hacer el pago. Tanto así que tuvimos que hacer el llamado para que nos indicaran cómo era. Pero entonces ahí es cuando yo comienzo a mirar qué tan fácil puede darse para otras personas. Afortunadamente, y eso sí lo reconozco, tuve una respuesta rápida desde el Instituto de Deportes, pero vi que estaba incompleto el proceso, que lo que hizo fue demorarme un poco frente a la inscripción. Era eso, decirle a los honorables concejales pues que pongamos sobre la lupa eso que está pasando, y no simplemente con nuestro gerente, sino con las diferentes situaciones que se dieron o que se han venido dando durante las diferentes periodos que ya llevamos aquí. Es eso. Muchas gracias, presidente. Concejal Juan Pablo, bueno, sí, efectivamente, como yo lo mencioné en el informe, en cada una de las preguntas que ustedes, honorables concejales, tuvieron a bien preguntar, valga la redundancia, con respecto a esos puntos específicos que usted menciona. Digamos que si yo le doy una respuesta, pues usted mismo me está manifestando que yo me estoy justificando de alguna u otra manera. Esas respuestas, claramente, pues yo no, perdón la expresión y con todo el respeto, no vengo yo a decir mentiras, simplemente estoy dando pues toda lo que ustedes tuvieron a bien preguntar, y yo estoy socializando lo que está pasando, lo real. Y en cuanto al tema de los escenarios deportivos y lo que usted menciona en cuanto a por qué tal vez le preguntan al honorable concejal Juan Pablo la comunidad
en cuanto al deporte, justamente porque pues es conocido en su momento, o aún se llama el concejal del deporte, pues la gente se dirige a él, ¿sí? Y eso está de alguna u otra manera pues bien, ¿no? Porque pues usted es el enlace de la comunidad y así fue como de alguna u otra forma estuvo allí vinculado a todo el gremio del deporte, hace parte del gremio del deporte, por eso se dirigen así mismo a usted. Por eso mismo también me alegra verlo en la unidad deportiva, concejal, revisando todo este tipo de cosas que están presentando, que se presentan en la unidad deportiva, en todos los escenarios, así como lo menciona en las fotos, que efectivamente tenemos falencias y hay cosas que tenemos que mejorar justamente en cuanto al mantenimiento. No es justificarme nuevamente, pero sí es realizar ese trabajo que tenemos que hacer en este momento en cuanto al mantenimiento de escenarios. Esa foto que su merced mencionaba, que mostraba allí, era previa a la instalación de la pista de patinaje. ¿Por qué lo menciono? Porque como usted lo citó, yo estuve presente y estuve participando en ese torneo donde está en esa foto. Y allí aún no estaba la pista de patinaje. Posterior a la puesta de la pista de patinaje, estos, no sé si técnicamente se llame así, pero estos escombros, tal vez, pues se fueron yendo a donde usted tomó la foto posterior. Claramente, pues está allí pasto alto, claro, y allí es donde tomamos de alguna u otra forma pues la foto y no se ve igual que cuando su merced la tomó, ¿sí? Que era previa a la instalación de la pista de patinaje. No me estoy justificando, simplemente es como para aclarar que ese escenario, efectivamente previo a la pista de patinaje, era casi una cancha, un campo de fútbol alterno, donde allí funcionaban torneos de fútbol. Y allí, afortunadamente, se aprovechaba mucho ese espacio, donde en ese mismo espacio también estaba el campo de voleibol playa, como menciona el concejal. Allí justamente en toda la curva oriental de nuestro estadio, de nuestra pista de patinaje. Allí estaba el campo de voleibol playa. No sé si tal vez cómo darle respuesta al concejal sin de pronto entrar en una justificación errónea, pero es simplemente nosotros realizamos pues el trabajo de la mejor manera, concejal, no es sin ninguna intención de pronto dañar el gremio del deporte, los escenarios del deporte, que también pues uno lo siente y tiene ese sentido de pertenencia hacia el municipio y hacia el deporte del mismo. Y por eso pues trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo estas actividades propias del instituto de la mejor manera. Yo sé que usted menciona en cuanto al tema de los eventos y el recaudo del dinero de los torneos. Pues justamente hay un seguimiento, pero como lo mencioné, esto es un torneo autosostenible, donde si el dinero que se está entregando, y como él lo mencionó, que ese dinero se está volviendo plata de bolsillo, fue que mencionó el concejal, digamos que bolsillo en su momento, pero eso hace parte, digamos que el bolsillo de quién, ¿sí? Yo, digamos que en ningún momento, no sé, usted me dice que lo pude evidenciar, no sé si yo he recibido alguna tarjeta amarilla o alguna tarjeta roja, he recibido el recurso de eso, creo que no lo he recibido, o si ya estamos en el tema de fotos, pues esperamos de pronto ver la evidencia, pero yo no lo he recibido así. La persona que está organizando, la persona en su momento, que en este momento es el profesor de fútbol, o el profesor de futsal, o el profesor de baloncesto, hace ese recaudo, claro, y como lo mencioné en mi presentación, eso se destina para mantenimiento, para suplir esas ausencias de los equipos que mencioné, que hay que suplir como organización. Que hay que destinar para pintura, que hay que destinar para cuando llevamos personas de servicio social en una jornada larga o profesores, pues se les da un refrigerio, etcétera, etcétera. Por eso hablo de una autosostenibilidad, porque si este recurso lo vamos a ingresar y todo lo vamos a ingresar como tal a la cuenta del Instituto de Deportes, obviamente se tiene que hacer un proceso administrativo para hacer, como les mencioné, unas actas de entrega que se hacen en algunos casos, pero estos torneos pues se tienen que manejar.
Usted mismo lo mencionó, concejal, usted sabe cómo se maneja, ¿sí? Usted sabe cómo se manejó, además. Entonces, pues digamos que de alguna u otra forma es lo que nosotros en ningún momento, y creo, quiero de pronto que, no sé si es mi no sé cómo sería la palabra, me disculpan, honorables concejales, mi percepción, si de pronto estamos viendo, estamos queriendo ver que yo me estoy llenando los bolsillos de todos los eventos del Instituto de Deportes. Sí, me perdonan y con todo el respeto, de pronto es mi percepción, pero es por darle celeridad y por darle sostenibilidad a un evento que se tiene que llevar a cabo y que se tiene que cumplir. Y que la gente sobre todo, y que aquí el gremio del deporte sabe cómo se maneja este tema. ¿Sí? Entonces digamos que en ese caso particular, y por eso estaban en las preguntas y en mis respuestas, yo menciono específicamente cómo se da el manejo. Yo no quiero tampoco venir a decir mentiras, que se maneja, que todo se incluye o se maneja en la cuenta del Instituto de Deportes. Ese es el manejo y eso es lo que se está realizando, y en algunos casos, como mencioné, hay muchas personas que vienen y nos piden los escenarios deportivos. Ellos pues claramente pues reciben todo su recurso, y en algunos casos pues esa contraprestación se realiza por mantenimientos. Por ejemplo, en el torneo de categorías menores el año inmediatamente anterior, de allí pudimos tomar para comprar una cabina, ejemplo, con ese recaudo, ¿sí? Con el torneo de fútbol sala, que se hace de manera informal, claro, se hace de manera informal, pero eso es como una contraprestación, podríamos llamarlo así, para poder suplir algunas necesidades que tiene el instituto. Entonces digamos que esa es como la aclaración que quiero hacer, porque pues sí es como un poco, o no sé si es mi percepción de que estoy viendo estas preguntas de esta forma. El tema del mantenimiento de los escenarios deportivos, siempre se maneja o se les presenta a ustedes un Excel que lo realiza el coordinador de eventos y escenarios deportivos que aquí está presente, y que en ese Excel claramente se hace toda el seguimiento de estos escenarios deportivos que se tienen que tener, que se tienen que mantener. Por eso mismo la necesidad de poder contratar a una persona que pueda, ya nosotros no vamos a tener como excusa, es que infraestructura no tiene el personal adecuado disponible para poder podar. Por eso mismo se genera esta necesidad para poder cumplir y poder tener este espacio, y ya no tener en una foto unas dos vacas podando, sino poder tener una persona con una guadaña haciendo la poda, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que de pronto no es con intención de dañar en lo absoluto ni de dañar un escenario deportivo, porque lo que queremos todos pues es cuidarlo y mantenerlo de la mejor manera. Y pues es lo que queremos realmente. En cuanto al tema del estadio municipal, como yo lo mencioné en la presentación y les relacioné ítem por ítem de cada uno de los requerimientos que se hicieron en este proceso, y que efectivamente cuando mencioné que el suministro de cables iba a instalar, el cual se instaló, pues no se instala el cable, es como cuando uno instala un circuito de cable en una casa, pero si no le colocamos el bombillo pues no va a encender. ¿Sí? Entonces esto es lo que se hizo, se colocó el cable, se instaló el cable, y pues lo que yo mencioné, esas cajas, esas lactancias no están. Entonces cuando el contratista fue a instalar, pues se dio cuenta y se evidenció que pues las cajas no estaban, colocó el cable, eso fue lo que me pidieron, ese es el suministro, lo suministré, no voy a comprar 10 cajas que valen $1,000,000 cada una, cuando en la especificación del contrato especifica claramente, valga la redundancia, que es tanto cable que tiene que suministrar, tantos reflectores, tanto cable, tanto metro de cable de cobre y tanto poste, un poste de 6 metros de aluminio. ¿Sí? Entonces digamos que en ese momento, y también le soy sincero, concejal, yo pequé de alguna u otra forma por pensar que eso también estaba allá. ¿Sí? O sea, cuando me tocaría irme a subirme en esas torres de casi 8 metros, 30 metros, perdón, mirar si estaba la lactancia, y yo realmente, pues yo eléctrico no soy. Entonces, pues, es eso que se instaló en su momento, por eso tengo aquí, traje aquí esas especificaciones técnicas y qué se requirió y qué se recibió, qué se dio entrada como tal almacén que se hace, justamente para poder suplir una necesidad. Yo perfectamente hubiese podido decirles a los chicos de Ultimate, no hay espacio porque la iluminación es deficiente.
que efectivamente, como usted pudo evidenciar y los acompañó allí, efectivamente para hacer la práctica. Cuando ellos pasaron la solicitud, les fui muy sincero, solo hay una torre, tenemos estas deficiencias, ustedes pueden realizar la práctica, claro, nosotros la vamos a hacer. Pues, ¿cómo no la van a hacer si es lo que estaban esperando hace mucho tiempo? Pero con esas condiciones, que repito, no son las mejores, pero que en su momento se les fue sincero a ellos, se les explicó la situación, les expliqué cómo fue el proceso del estadio municipal, les expliqué que se robaron tal cosa, les expliqué que no habían unas lactancias, etcétera, etcétera, lo mismo que les estoy explicando a ustedes, y les dije, así lo tenemos en el momento. Lo toman, no es lo toman o lo dejan, sino que lo toman de acuerdo a las condiciones que están. Yo estuve allí, de hecho, abriéndoles, no sé, de pronto hasta casi nos cruzamos concejales anoche, abriéndoles el escenario, los acompañé, les expliqué, obviamente ellos molestos en algunas situaciones, pero pues tenían también la ilusión y la motivación de poder volver a tocar un terreno de pasto a las horas de la noche. Entonces, eso no se les engañó en ningún momento que vayan, que la iluminación está completa, se les fue también sincero y se les dijo, esperando pues poder suplir y poder colocar la torre, el cable, la torre del lado suroccidental, el cable está, simplemente esas lactancias son las que hacen falta. Y nos falta entonces poder suplir ese tema para que por lo menos esas dos torres sur iluminen las dos. Sí, y ya iluminando esas dos torres, pues por lo menos se puede hacer una práctica decente, perdón de pronto la expresión. En cuanto al tema de las inscripciones, concejal, efectivamente esta plataforma o este link de inscripción ha sido muy productivo, no lo estamos implementando desde ahora, sino desde que llevamos, desde la pandemia, de hecho, pudimos implementarlo de esta forma. Se han hecho algunos medios de pago asequibles también para las personas que de pronto no tienen la oportunidad de acercarse a la oficina, pero sí se ha hecho desde allí. De pronto los que tienen inconveniente alguno en cuanto a lo que usted menciona, se les da el asesoramiento, llegan a la oficina, se les ayuda a hacer su proceso, pero porcentualmente yo me atrevería a decir que un 80% están realizando las inscripciones por ese link. Ahora, en cuanto a lo de natación, usted más que nadie sabe que ese proceso se hace presencial por el tema de la limitación de cupos. Este año se hizo de esa manera, presencial, digamos que como lo único. Resaltar también el tema de natación, que fue, nosotros estamos implementando una póliza, todos los chicos de natación deben tener una póliza y todos los chicos de natación que se inscribieron tienen la póliza. Entonces es un beneficio no solo para ellos, sino también para nosotros, para los padres de familia que están de alguna u otra forma asegurados los chicos en esa disciplina deportiva de natación. Entonces ese proceso fue muy satisfactorio, fue muy positivo en cuanto a ese tema de natación. Y las inscripciones, como le menciono, concejal, pues están en un 80% por el link. Recordarles nuevamente que pues estamos todavía en el proceso de inscripción. El día de ayer se iniciaron las escuelas de formación. Bueno, en cuanto a la cultura deportiva que usted me mencionaba, los lineamientos de la política pública, como mencioné y como en la pregunta ustedes me preguntaron respecto a qué presupuesto se había invertido en la política pública, donde yo respondí que pues no teníamos presupuesto alguno. El año pasado tuvimos 100 mil pesos en el presupuesto de la política pública, lo cual pudimos darle, digamos, de alguna u otra forma, poder cumplir esos lineamientos de la política pública con las metas del Plan de Desarrollo Sector Deporte y Recreación. La política pública menciona lo que usted dice, que las tiene afortunadamente muy clara, la política pública de la cultura del deporte, la infraestructura deportiva, la especificidad de deportiva, por ejemplo, la administración deportiva, etcétera, etcétera. Eso, lamentablemente, desde el recurso, pues no lo tenemos. Pero sí estamos yendo a apoyo a deportistas de proyección, apoyo a clubes, el deporte social comunitario, que usted mencionaba que de pronto lo íbamos a justificar con juegos comunales, pero digamos que cada cosa lo podríamos haber relacionado con las metas del plan de desarrollo. Ahora bien, y completamente de acuerdo con usted, de pronto esa cultura deportiva sí estamos fallando un poco en ese sentido, en ese lineamiento particular, completamente de acuerdo con usted. Tenemos que trabajar en ello, tenemos que revisar en conjunto qué podemos realizar para poder contribuir y dar cumplimiento a ese plan de acción de la política pública. Afortunadamente que este año sí tuvimos un recurso importante para la política pública, casi de 38 millones de pesos, para dentro de ese mismo presupuesto poder dar cumplimiento a esos lineamientos de la política pública, aprovechando pues este último año que pues sí o sí debemos cumplir
y debemos dejar esas metas del plan de desarrollo y sobre todo ese plan de acción en el mayor porcentaje posible. No sé si se me escapa algo, concejal. Bueno, en cuanto al tema de los clubes deportivos, como yo mencioné, de 15 tenemos 3 legalmente constituidos. Dentro del plan de acción de esa meta en particular, mencionamos ese apoyo no solo en presupuesto, no solo en recurso económico. Ese apoyo lo estamos brindando con la asesoría de cómo se realiza, qué tienen que hacer para poder hacer ese proceso. Escenarios deportivos le estamos prestando, implementación deportiva en algunos casos lo estamos haciendo. Entonces no es solo ese apoyo económicamente. Pues claramente son tres clubes que están legalmente constituidos y a quienes podemos brindarle un apoyo económico. La invitación siempre es hacer ese proceso a los clubes. ¿Qué pasa? No es obligación obtener una personería jurídica, tampoco una afiliación a una liga, pero si los clubes se quieren proyectar como un club competitivo, un club donde estamos haciendo todo el tema de perfeccionamiento, de fortalecimiento, debemos afiliarnos a la liga correspondiente a cada club, porque allí es donde los chicos tienen esa plataforma y donde realmente se miden como club, como deportistas, y pues efectivamente debemos afiliarnos a una liga, ¿no? Sobre todo para qué le estamos brindando a nuestros deportistas, qué le estamos brindando como club a dónde quiero llegar, y pues el ente mayor como tal o la entidad correspondiente a cada deporte es la liga. Que en algunos casos, y hay que decirlo, en algunos casos las ligas no están completamente constituidas y formalizadas de la mejor manera, pero hay algunas que sí están muy organizadas y en las cuales pues se debe hacer el proceso de esa afiliación, contribuir al desarrollo deportivo, en este caso del municipio y del departamento, en este caso de las ligas de cada deporte. Entonces este apoyo no es solo para los clubes que tienen esa personería jurídica, la invitación nuevamente es hacerlo. Y donde cuando tengamos más clubes con personería jurídica, pues ya ustedes no me van a aprobar 10 millones de pesos para apoyar estos 3 clubes. Ya me van a apoyar con un poco más de dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos 10 clubes con personería jurídica, no le puedo dar de 1 millón a cada uno. ¿Sí? Este apoyo también además se hace en inscripciones de torneos nacionales, torneos departamentales, inscripciones a X o Y competencia de la liga, implementación deportiva también que ellos necesitan, fichaje de los deportistas, porque esos deben fichar y tiene un costo, etcétera, etcétera. Y así en lo sucesivo con cada club. Sí, concejal, no sé si se me escapa algo, honorable concejal, respecto a ese tema. No, primero... Siga, concejal, pero ya se le acabó el tiempo, entonces para que seamos muy puntuales. Gracias, presidente. No, más allá de, y sí quiero aclarar, gerente, jamás pondría en tela de juicio, primero, su profesión, su dignidad. Jamás he dicho que usted toma ese recurso, es personal. Y cuando hago la mención de plata de bolsillo, no estoy diciendo es que se lo estén robando, lo estén hurtando, sino que no hay un control. Y cuando no hay un control de un recurso, evidentemente no se puede tener con claridad cuál fue el margen de utilidad. No sabía lo que usted menciona de la contraprestación como lo de la cabina y el sonido. Eso me parece muy bien. Pero qué bueno es poder de cada campeonato poder tener ese margen de utilidad que diga esto fue lo que me quedó y no se me fue tanto. A eso hago referencia. En relación a lo demás, simplemente quiero que cada uno de nosotros saque las conclusiones de lo que ha venido pasando. No solamente en su instituto, bueno, en el instituto de todos, porque todos lo queremos como... sino qué es lo que ha venido pasando. ¿Por qué todavía no hemos podido? Yo sé y se entiende, y esto no iba a ser fácil, cuando se arrancó esta administración no iba a ser fácil. Cuando decimos podemos hacerlo mejor, no significa que es que nos toca hacerlo mejor. Y claro, lo que usted menciona de que ese espacio en su momento se dañó por las condiciones, claro, se dio. Pero ¿qué hemos hecho para volver a recuperar ese espacio? ¿Qué hemos hecho para poder embellecer esa unidad deportiva? Usted que permanece ahí cuando uno pasa ahora, comencemos a ver el encerramiento, el deterioro que está viniendo a tener. Había algo
que usted simplemente se lo dejo sobre la mesa. Hubo una vez una propuesta para la zona donde queda el skate park, bueno, donde, no mentiras, sí, al lado del skate park están las canchas y lo otro, había un proyecto de una cancha sintética. Hay que, se lo voy a ayudar, lo voy a averiguar en infraestructura. Y había una intención ahí. Y ahorita con gran tristeza cuando uno pasa, aquellos desadaptados porque no tienen otro nombre, lo están utilizando para otras cosas. Y eso le entristece a uno. Entonces, la conclusión es qué estamos haciendo cada uno de nosotros, porque aquí yo no estoy haciendo un señalamiento, porque sé que es difícil, pero qué estamos haciendo para que entre todos podamos. Mire, le voy a poner un ejemplo clarísimo. Ustedes pudieron recuperar los acrílicos de la pista de patinaje a través de una actividad. No sé cuánto fue la inversión, eso lo aplaudo, que lo hayan mejorado, pero yo digo, ¿qué tal si se comenzara a proyectar para poderle hacer esos mantenimientos correspondientes a esa unidad deportiva que definitivamente nos ha dado tanto? Esa es mi percepción. Me da tristeza haber ganado ahí, porque ese espacio no era para eso, o no estaba proyectado para eso. Entonces son esas cosas, más allá de buscar una respuesta, más allá de buscar un señalamiento, es el hecho de que podamos entrar a mirarlo, lo que viene pasando, ¿sí? Lo de la unidad deportiva, lo del... ¿Cuánto nos cuestan esas lactancias, se llama? Es mirar cuánto nos puede costar para que definitivamente podamos tener por lo menos el 50%. Pero es que yo cada vez veo más en deterioro y no sé si es mi percepción, y yo les invito a cada uno de los que hicimos parte del Instituto de Deportes, es miren el encerramiento también, miren las placas como van de las canchas múltiples que están en la parte de allá. Ese es el deterioro de lo que yo veo. Y no es solamente mi percepción, sino la percepción de la comunidad y de muchos concejales. Gracias, presidenta. Yo creo que ya hay no para volver a repetir. Listo, en ese orden de ideas, la persona que sigue por la firma de la citación soy yo, entonces procederé a dar mis comentarios. La idea, pues no voy a repetir de pronto algunos aspectos que ya tocó el concejal Juan Pablo. Primero que todo, gerente, pues felicitarlo por de pronto ese crecimiento que han habido en escuelas. Me agrada ver que ya hay una escuela de porrismo, hay otra del ciclomontañismo, y bueno, y hay varias, que, entonces… esto es un buen auguro porque pues empiezan a mirar otras disciplinas que de pronto acá nunca se habían realizado, entonces felicitarlo por eso. Yo quiero de pronto terminar con un tema que, iniciar con un tema que estaba hablando el concejal Juan Pablo, y es respecto a estos torneos. Yo creo que de pronto sí se malentendió de que nos estábamos de pronto refiriendo a ustedes, y no es así. Es que claro, surgen muchas dudas de la comunidad al ver que la mayoría de eventos o todos salen con el logo de la alcaldía, el logo de Indertab, que ven profesores del esto, hasta usted está haciendo premiaciones. Entonces, claro, la gente empieza a preguntar, ¿y esto cómo se hace? ¿O qué gana el instituto con esto? Obviamente ya nos ha dicho que pues hay una retribución, pero a mí hay algo que me preocupa. ¿Cómo, digamos en el caso de la cabina, cómo entra esa cabina al almacén del municipio? ¿Cómo queda registrada? Entonces, si bien estos eventos no solo permiten o incentivan al deporte, pues también les está dando una retribución, pero hay que tener cuidado y revisar cómo después se va a justificar la entrada de esa cabina o de los recursos que se compren con esto. Entonces, porque pues es que sabemos, y no solo funciona acá en Tabio, en otros municipios también hacen eventos deportivos de este tipo, pero entiendo que eso debe ser como reglamentado a través de actos administrativos. Entonces yo sí lo invito a que revisen para que no se entre en alguna falla y en un futuro en algún problema disciplinario, porque acá, un ejemplo, en el consejo entra algo y todo hay que registrarlo y hay que justificar de dónde salió el recurso para eso. Entonces eso me generó esa duda. Adicional, respecto al cuestionario, yo sí realmente quiero decirle que veo varias preguntas que me parece que se debieron de complementar mejor. Ejemplo, la número 6, donde se pregunta como el cambio repentino de profesores, pero también se pregunta una que no fue respondida, y es bajo qué o qué requisitos, o si manejan algún manual de requisitos por cada disciplina que debe de cumplir el instructor para poder cumplir con este cargo.
no me fue respondida y pues a mí sí me hubiera gustado, porque pues es que así también no solo mantenemos los procesos de formación, sino exigimos, y esto también genera una mayor eficacia y efectividad, ¿no? Respecto a lo del… bueno, hay un contrato que realmente me preocupa y quiero dejar acá la aclaración, y es lo del Mundialito, pues un evento que pues salió muy bien, pero me preocupa es ver que el contrato le fue adjudicado a una empresa, a una fundación agropecuaria, y procedo a mirar en SECOP y no aparece sino el contrato y la propuesta, pero no aparece la Cámara de Comercio cargada o los documentos que exigen estos procesos del proveedor. Entonces, no sé qué pasó, nosotros revisamos por todo lado y no aparecen, entonces yo sí le solicito que de pronto me haga llegar el link, estamos revisando mal, y se me aclare cómo fue el tipo de contratación, si fue mínima, directa o este contrato por cuál fue. Respecto a la iluminación, claro, aquí en el consejo vienen y nos dicen unas cosas, todo queda grabado y pues nosotros creemos lo que nos dicen. Entonces, obviamente fue un error de planeación de ustedes de mirar, no, nos va a alcanzar para mínimo dos o tres, se me olvidó, reflectores, pero con la sorpresa que vamos hace 20 días, 15 días con el concejal Juan Pablo y Arturo y vemos solo uno, y ese uno no le funciona en todas las bombillas. Entonces uno dice, ¿qué pasó con 25 millones de pesos? Solo alcanzó para los cables de una y incompleto. Entonces, obviamente, pues nosotros en nuestra labor de control político tenemos que preguntar qué pasó, porque es que acá se nos dijo una cosa y nos lleva a lo que yo siempre repito, planear. De pronto no tenían planeado que les faltaba algunos otros elementos, pero ahí es donde surge la idea. Antes de sacar ese proceso de contratación no se hizo un estudio técnico de realmente qué era lo que se necesitaba. Entonces sí, de pronto hacerle un llamado ahí a que cuando vuelva a suceder pues se haga el estudio técnico pues con todo específico para que no suceda esto y no quede algo por fuera y entonces ya no fueron tres sino solamente alcanzó para una porque salieron imprevistos. Respecto al espacio que queda al lado de la pista de patinaje, yo sí le voy a decir que a mí no me parece que la respuesta sea como no hay quien puede, no hay guadaña, entonces metamos unas vaquitas. Yo creo que no, yo creo que debemos de ser más proactivos, gerente, y buscar apoyo de infraestructura, no sé, de ambiente, pues para que esto no suceda, porque es que se ve muy mal visto que un espacio que sí, que pues se perdió, que era deportivo, pues no se busque recuperar, sino metamos las vaquitas. Sabemos que hay una persona de mantenimiento allá, si no la entendí mal, le van a dar otra persona de mantenimiento para apoyar a esta persona, me pareció, o fue que me confundí ahí, pero entonces sí es buscar esas soluciones, entonces, porque es que si va la gente, entonces la gente dice, uy, claro, la unidad deportiva ya no es para hacer deporte, sino hay vaquitas, ¿sí? Porque realmente le da una mala presentación al municipio y a todos nosotros, entonces, pues a mí sí me parece muy triste que esto esté sucediendo en ese espacio, y más sabiendo que el municipio a veces, o la gente del municipio, tanto en cultura, como personal también deportivo, están buscando espacios porque no los hay, entonces ¿por qué no mirar una alternativa ahí? Entonces yo acá el lunes puse una situación de unas personas del circo que no pueden practicar porque no tienen dónde, entonces pues adecuen allá un espacio, ¿sí? A eso es lo que yo me refiero, a ser como más proactivos y a buscar respuestas o soluciones a este tipo de cosas y no dejarlos ahí porque pues no miramos un poquito más allá. Había una pregunta respecto a de dónde salían los recursos cuando se iban a otros municipios. Yo le quiero hacer una pregunta y ahí van incluidos los peajes, porque he tenido quejas, yo lo debo decir acá, de que a los muchachos que se suben o a los chicos cuando van a algún lado, se les pide lo de los peajes. Entonces, por eso fue que yo fui la que incluí esta pregunta, pues para saber, porque… ¿Qué tanto cubre este rubro o pues lo que sacan de esto? Porque usted dejó claro que no es como un rubro específico. Y si esto de los peajes, pues sí se tiene que hacer o no hay otra alternativa ahí. Y había un tema de quién se encargaba del tema de la administración o de cerrar el polideportivo, la unidad deportiva, perdón.
¿Por qué iba esa pregunta? Porque llegaron quejas que a medianoche, 2 de la mañana, cuando ya no hay nadie, se pasa y la unidad deportiva está abierta. Entonces, yo sí lo invito a hacer un poquito más de control en esto, a mirar a los profesores, exigirles un poquito, porque usted relaciona que son los profesores que están en, o terminan la jornada y los que cierran, pero de pronto no la están cerrando. Entonces, ¿esto a qué se lleva? A que las personas puedan entrar. Hay otro tema con respecto a seguridad. Nos mencionan que ya hay 2 cámaras. Mi pregunta es, ¿esta cámara están conectadas con las cámaras de la policía? O sea, yo voy mañana y miro y están conectadas, ¿o quién supervisa las cámaras? Porque obviamente se necesitan que alguien esté como pendiente todo el tiempo ahí de estas cámaras. Y con el tema de inseguridad del Instituto de Deportes, yo sí creo que desde todo el equipo o los secretarios se debe mirar la forma de buscar reforzar el tema de seguridad, porque ya se ha visto que no da abasto la persona que está para 3 espacios ahí en ese sector. Entonces, yo sí les propongo y les dejo en sugerencia que revisen cómo refuerzan ese tema, porque pues no podemos permitir o dándoles ahí en bandeja de plata a los vándalos para que sigan haciendo las suyas. Y por último, el tema del mantenimiento de los espacios o de la sede de la Camilo Torres, donde vemos mucha presencia de personas consumiendo. Creo que yo acá se lo había dicho, gerente, y es incentivemos y hagamos deportes ahí. Hagamos con, torneos, pero apropiémonos nosotros de esos espacios, porque yo estuve en una reunión y cuando ellos ven que llega gente, se van. Hay unos que son más complicados, pero ¿por qué nosotros no empezamos así de a poquito a generar esos torneos y así pues no se les deja como en bandeja de plata tampoco los espacios a ellos, pues sabiendo que tampoco es que haya para pagar la seguridad? Por ejemplo, Villa Olga era un espacio donde se estaba presentando hace un año bastante tema de consumo ahí en la cancha. Ahorita hay bastantes torneos, junta a los Arrayanes, vaya a hacer torneos allá, junta de Villa Olga, y esto ha hecho que sea menor esta problemática. Entonces, yo sí creo que esta puede ser una solución. Y aquí ahorita todo el mundo está activado haciendo eventos deportivos. Entonces, pues díganle, venga, la unidad deportiva está, úsenla un día, y así empezamos a ahuyentar a estas personas. Por mi lado es eso, de pronto pues recomendarle las respuestas y sí hacerle un llamado a que revisemos y se haga un plan de acción para que los espacios deportivos se vean como más mantenidos y más si llega la persona que según yo entendí. Gracias, gerente. ¿Qué no? Gracias, presidente. Creo que alguna de ellas ya habíamos, a grosso modo, sí. En cuanto a la número 6, tú me dices que ¿a qué se debe la renuncia masiva de formadores del INDERTAP año tras año? Leí respuesta al concejal Juan Pablo respecto a estos procesos interrumpidos, y tú haces referencia a la no respuesta de cómo los procesos de contratación y bajo qué requisitos se hace, bajo qué disciplina. Pues es claro que se realiza en base a la experiencia que tiene cada uno de ellos en la disciplina propia de la misma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ciclomontañismo, debe tener la experiencia de ciclomontañismo, y así en lo sucesivo con cada una de las escuelas. Ahora, hay algunos procesos, ejemplo, las instituciones educativas que imparten educación física, pues debe ser una persona licenciada en educación física y o carreras afines, y asimismo en algunos programas que tenemos, como por ejemplo el programa adulto mayor, programa de discapacidad, matrogimnasia claramente, y así en lo sucesivo. Digamos que sí hacemos el filtro y la revisión en cuanto a estos requisitos que se requieren, valga la redundancia, para cada disciplina deportiva. ¿Sí? En algunos casos, ejemplo, que desde Indeportes Cundinamarca pues nos hacen el proceso y nos hacen la aclaración, nos hacen el acompañamiento, perdón, y apoyo para poder fortalecer estos procesos de las escuelas de formación en el municipio. Entonces, digamos que por ese tema, en cuanto a qué requisitos, es básicamente eso, concejal, pues la experiencia y la persona idónea para poder impartir cada una de las disciplinas deportivas. En cuanto a la sugerencia que tú tienes, y aprovechando que nos acompaña nuestra jurídica respecto a el mundialito, como yo lo relacioné y lo mencioné, lo tomamos de
primero el recurso o el rubro de la tasa pro deporte, ¿sí? Y allí pues se hizo la contratación por SECOP 1, les alcanzó a irse por SECOP 1. Esa alcanzó a irse por SECOP 1, entonces digamos que, ¿sí? ¿Me corriges? Y además de eso, la experiencia, ¿no? Digamos que la experiencia que tenían en cuanto a este tipo de suministros y eventos. Digamos que ahí lo puedes, en SECOP 1, si lo permites, y con la asesoría y acompañamiento de la doctora Diana, podemos hacerte de pronto llegar ese link de en cuanto tú lo puedes encontrar, la experiencia y pues bueno, tú lo que tú estás requiriendo en cuanto a ese contrato. Bueno, tú mencionas el tema de, bueno, el estadio municipal. Digamos que yo no quise decir que no hay podador, entonces metamos vacas, sino en algunos casos, y quiero aclarar, nos ingresan vacas, caballos, etcétera, etcétera, sin autorización. Y es ahí donde a veces a nosotros nos corresponde y nos toca pues sacarlos, porque pues hay personas que lo hacen, sobre todo los fines de semana. Sobre todo los fines de semana nos ingresan los caballos o las vacas en las altas horas de la noche y los sacan un domingo en la mañana, que es lo que nos pasa. En esas dos vaquitas que el concejal le tomó la foto, efectivamente estaban ahí, sí, amarradas con autorización, porque ahí lo autorizamos en ese momento y es lo que queremos subsanar. Ya eso no se tiene que ver, porque ya vamos a tener una persona de mantenimiento que se va a encargar de ese tema de las podas, ¿sí? Digamos que la persona que nosotros tenemos de mantenimiento es el señor de infraestructura, porque realmente está asignado a infraestructura y nos hace el apoyo a nosotros como tal, pero pues esa persona tiene unas limitaciones, las cuales pues no le permiten hacer guadaña. Entonces esa es la intención y eso es lo que queremos subsanar con el tema de este mantenimiento. Sí, en cuanto a embellecer, nosotros hicimos una articulación con la CAR y gracias a la Secretaría de Medio Ambiente para poder instalar unos árboles alrededor de ese lugar donde está la pista de patinaje. Allí se instalaron casi 200 árboles pequeños que de hecho están delimitados con cerca. No sé si los pudieron evidenciar después de donde estaban las vaquitas. Allí están unos árboles que se instalaron el año anterior y la CAR viene y les hace como tal el mantenimiento. Desafortunadamente, cuando hicieron la primera instalación, tuvo una afectación, no recuerdo, ambiental, pero allí están y está la cerca en todo el borde de la unidad deportiva, de la caseta del estadio hacia la pista de patinaje. Eso lo quisimos hacer también con la intención de poder embellecer de alguna u otra forma. La CAR viene cada tres meses a realizar ese seguimiento y esa supervisión de cómo van esos arbolitos que se sembraron allí. La intención, repito, es poder mantener esta unidad deportiva y todos los escenarios deportivos del municipio ya con esta persona, y como estaba relacionado en el cronograma de mantenimientos, allí está estipulado ese proceso. De igual manera, pues la intención es poder hacer el seguimiento y que efectivamente se cumpla. El llamado de pronto que hace el concejal Juan Pablo es poder socializarlo con los presidentes de junta, pues que ya aquí está el coordinador de eventos tomando nota respecto a ese tema en particular, poder socializárselo, ¿no? Y que ellos tengan presente cuándo se va a realizar la poda en su escenario deportivo. Bueno, el tema de lo de la cabina, efectivamente, concejal, pues eso, como lo mencioné, se hace de manera informal, que es lo que necesitamos formalizar. Y en ese caso particular, pues eso entra como una donación, ¿sí? En esos casos, digamos que no como compra, porque pues se adquirió de esa forma, como te menciono, pero pues sí la intención, y claramente es poder ajustar ese tema para poder, sobre todo ahora que viene el tema de empalme y demás, pues poder dejar las cosas claras y organizadas de la mejor manera.
no sé si me escapa alguna, concejal, respecto... si los peajes están incluidos. Ah, ok. Sí, bueno, nosotros no tenemos como tal un rubro, como mencioné, para las escuelas de formación en las salidas. Nosotros, como relacioné también en la tasa, ¿qué invertimos con la tasa pro deporte? Realizamos un contrato para el transporte de 10 millones de pesos a monto agotable. Como se pudieron dar cuenta, eso se realizó a 3 meses. En esos últimos 3 meses del año pasado pudimos tener transporte. ¿Qué quiere decir? Este transporte que tuvimos, los deportistas no tenían que colocar un solo peso, o los padres de familia. Este transporte pudimos llevar a intercolegiados, pudimos llevar a Cali, a la selección femenina que estuvo allí, no se les cobró absolutamente nada para el transporte, porque ese venía allí, todo incluido, por decirlo de alguna manera. Y así en lo sucesivo en algunos casos. Previo a esa contratación, porque eso lo sacamos de Prodeporte esperando el recurso que nos llegara del mismo, previo a eso, sí, la Alcaldía Municipal, el Instituto Municipal de Cultura, aprovechando a la gerente Sandra que nos acompaña, muchas gracias por el acompañamiento, nos ayuda con el transporte. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos asumir pues el tema de los peajes. Realmente es eso. El combustible no, el conductor tampoco, pero sí los peajes. Entonces es el aporte que nosotros les pedimos en su momento a los padres de familia. Realmente no es un aporte muy alto, es un aporte que entre todos pues realmente uno o dos peajes pues se puede suplir, pero no tienen que pagar para el combustible ni para el conductor, no, nada. Simplemente eso que en su momento se tuvo que hacer, así con la alcaldía, así con el Instituto de Cultura, y cuando ya tuvimos el contrato de transporte, pues ya no tuvimos que pedirles absolutamente nada en cuanto a este tema de los transportes. Listo. Tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo Garzón. Muchas gracias, presidente, muy amable. Extender el saludo a los demás compañeros de la corporación, al equipo administrativo de Indertap, a la secretaria, a la gerente también de cultura, a nuestra secretaria y por supuesto a usted, gerente. Yo no voy a extenderme mucho, yo creo que ya ha sido bastante amplia la intervención de mis compañeros y las respuestas de ustedes. Yo en esta citación quise hacer énfasis sobre todo en algo que se logró incorporar el año pasado, gerente, usted sabe, en medio del debate del presupuesto, frente al mantenimiento de la pista de patinaje, cosa que pues ya vemos que usted dice que está en el cronograma, que posiblemente para marzo. La solicitud puntual es, gerente, que ese tema se pueda lograr de la mejor forma. Fue una solicitud que la comunidad avaló con varios padres de familia de los clubes deportivos de patinaje, y que qué bueno que se pueda realizar, teniendo en cuenta que ya se cuentan con los recursos aprobados aquí por el Consejo Municipal. Por otra parte, gerente, a mí sí me parece importante que se puedan revisar también los estudios previos que se realizaron frente al suministro el proceso de suministro de las luminarias del estadio municipal. Digamos que cuando uno ve el documento en SECOP, pues ve que el estudio previo no contemplaba efectivamente lo que usted decía, y pues eso es un error de planeación que hay que tener en cuenta, y que evidentemente yo no sé, creo que están todavía los tiempos, les dan para hacer las actas de liquidación y las actas de supervisión del contrato. Yo no las vi tampoco en la plataforma, donde supongo que se debe especificar que se encontró eso y por dicho motivo pues no se dio en buen término, sobre todo la instalación completa, que en este caso pues es lo que se puede evidenciar. Eso como segundo punto, pues solicitarle que ese tema se pueda llevar de la manera más pronta posible, gerente. Es algo importante, basta pasar por allí y revisar que es muy necesario, como se ha venido hablando, el mejoramiento de este escenario, de este escenario tan importante para nuestro municipio. Por último y para terminar, estuve en contacto, pues, en contacto permanente con la Junta de Acción Comunal, y algunos presidentes manifiestan y hacen la pregunta que yo creo que entra a colación el día de hoy, no está incluida entre los puntos de la citación, pero quisiéramos, yo particularmente, que lo pudiésemos dialogar el día de hoy, acerca de la posibilidad de que los juegos comunales vuelvan a ser para las juntas de acción comunal, pero para la población también adulta. Digamos que el año inmediatamente anterior se hizo con los niños, fue digamos que poca la participación realmente, como acá se expresó, pero que se tenga nuevamente en cuenta la junta de acción comunal en su población en general, que quieran participar sobre todo los adultos,
Históricamente, este espacio ha sido de congregación de las familias, de los juegos tradicionales, y siempre ha tenido mucha participación. Qué bueno que se pueda revisar este tema para este año, gerente. Es una solicitud que hacen las Juntas de Acción Comunal y también que se revise el presupuesto. ¿Por qué? Porque mencionaban ellos que el presupuesto del año anterior pues se envió para juegos comunales, para este tema de los niños, para los comunalitos, y que evidentemente sintieron un poco el desplazamiento respecto a la falencia o a la falta del mismo espacio para la población adulta, adulto mayor, etcétera, que no cuenta con un espacio, digamos, durante el año frente a los comunales. Los niños cuentan con otros espacios. Para terminar, pues agradecerle a usted, gerente. Yo siempre que creo que tiene toda la disposición de aclarar estos temas. Fue un cuestionario que se realizó, pues, sobre todo los dos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra de manera extensa, pero con la mejor intención, la intención de mejorar estos procesos, de que se siga haciendo un control importante a nuestro Instituto de Deportes y que se tengan en cuenta sobre todo esos aspectos contractuales para que no nos vuelva a suceder, sobre todo esta que yo considero que fue un error de planeación frente a la adquisición de esos suministros. Ya sería eso, agradecerle a mis dos compañeros, a mi compañera de bancada y a Juan Pablo por permitirnos hacer parte de esta citación y por supuesto a usted y a su equipo de trabajo por siempre estar acá prestos, y yo quedaría muy atento a las respuestas. Muchas gracias, gerente. Gracias, concejal Gustavo. Saludarlo nuevamente. Bueno, en cuanto al tema de la pista de patinaje y los recursos que fueron aprobados por la corporación para el mantenimiento de la misma, tenemos allí pues 10 millones de pesos en los cuales pues ustedes fueron muy insistentes y reiterativos en cuanto al uso de este presupuesto que fuese destinado para el mantenimiento de la pista. Hay que aclarar también, concejal, y pues agradeciendo también el espacio para poder mencionar que este acto vandálico que nosotros sufrimos en la pista de patinaje y que lo pudimos subsanar tuvo un valor casi sobre los 4.200.000 pesos, porque fueron 7 acrílicos que fueron totalmente violentados y que afortunadamente lo pudimos subsanar. Digamos que en ese momento lo pudimos hacer y pues nuevamente informarle a la comunidad, a ustedes honorables concejales, que ya están subsanados y que ya se pudo cuadrar. Ahora bien, en cuanto a este tema del mantenimiento, hay que mirar los tiempos, concejal. Estaba hablando con el ingeniero de infraestructura, ingeniera Jessica, que fue la interventora de esta pista y demás, para poder invertirle a la pista. Ella me menciona de unos tiempos, porque pues la intención es poderle aplicar la pintura nuevamente, poder hacer pues todo el proceso de mantenimiento alrededor, poder organizar nuevamente los acrílicos, etcétera, etcétera. Pero pues hay unos tiempos de garantía en los cuales ella me menciona que pues aún no podemos como tal invertirle. Digamos que es lo que tengo que como tal revisar con ella, pero pues obviamente eso está estipulado, está proyectado para poder invertir la mayor cantidad de presupuesto para poder dejar esta pista de patinaje, porque no es solo el mantenimiento de la pista como tal, sino también usted más que nadie sabe, concejal, y que también ha sido una solicitud de la comunidad y de los clubes, profesores, deportistas, es la iluminación también de la pista de patinaje. ¿Sí? Como usted bien sabe, también tenemos allí unos reflectores que también se pudieron instalar, casi 4 reflectores, pero pues no alumbran en su totalidad. Entonces sí se necesita nuevamente también con ese recurso, que afortunadamente fue aprobado, para poder también invertir en ese espacio para la iluminación de la pista de patinaje. Bueno, en cuanto al tema del Pachito Payares, concejal, efectivamente lo que usted menciona, nosotros pues el tema de la estructuración, de planeación, en su momento eso viene desde marzo del año pasado, se hizo la proyección, se hicieron los estudios previos y que en este momento pues, por decirlo de alguna manera, el contratista cumplió con lo que se le solicitó, ¿sí? Digamos que en el momento pues sí hubo un error como tal de planeación, de no tener en cuenta como tal pues los reflectores, perdón, las lactancias, la cantidad de cable, hay algunas cosas no previstas que también el contratista asumió, ¿sí? Digamos como el tema de la caja de mando, no sé cómo se llame, allí tenga unos más reflectores, también se tuvo que ajustar cable, algunos insumos que también él menciona y que relaciona el informe, de muchas cosas que de pronto no se tuvieron en cuenta y pues fueron cosas que no estaban previstas, ¿sí? Y que se asumió. Digamos que la cantidad de metros fueron 96 metros de cable, concejal, cuando se requieren casi 700 metros de cable.
Entonces eso fue, digamos, como una falta claramente de planeación. En su momento, el supervisor de este contrato, como usted menciona, que hay unas actas y demás, es directamente infraestructura. Obviamente yo hago todo el acompañamiento, la asesora del alcalde, la doctora Kelly, que nos acompaña, está también muy presente y muy pendiente de ese tema para pues dejarlo de la mejor manera y pues poder subsanar este tema para poder por lo menos dejar el 50% del estadio municipal. Ya es otro tema que tenemos que realizar, mirar de qué forma lo podemos ajustar, pero este contrato como tal, ya como las especificaciones que les mostré, pues eso ya se suministró y se instaló, ¿sí? De acuerdo a lo que se solicitó en el momento, y pues claramente no iba a instalar más el contratista si les pidieron otra cosa diferente, ¿sí? Bueno, en cuanto a la Junta de Dirección Comunal, concejal, efectivamente el año pasado hicimos los juegos comunalitos, ¿sí? Los juegos comunales para adultos este año se van a realizar, claro, claro que sí, sobre el mes de julio y agosto, ya que nosotros tenemos que esperar unas fechas de zonales, ¿no? Porque nosotros tenemos la fase municipal, los comunales tienen una fase regional, una fase departamental y nacional. El año 2021 tuvimos la participación muy importante, además de la Junta de Acción Comunal, se realizó, tuvimos participación departamental, donde nosotros desde el instituto le apoyamos también con todo lo que se requería. Eso se hace cada dos años, o sea, el departamento hace ese proceso cada dos años, aprovechando ese espacio o margen de tiempo que teníamos el año pasado, que no teníamos clasificación, pues quisimos realizarlo para los niños, pero este año nuevamente regresa y vamos a hacer los juegos comunales pues para los adultos, ¿no? Que reúne claramente pues todo el sector comunal y que los esperan y la comunidad lo reclama y me lo está también reclamando bastante, concejal. No sé, espero haber contestado sus preguntas, concejal, agradeciéndole nuevamente pues cada una de ellas y espero pues habérselas contestado de la mejor manera. Tiene el uso de la palabra el concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidenta. Muy buenas noches, compañeros concejales, doctora Mateus, secretaria Leide, el secretario Luis Carlos y el gerente Jackson y su secretaría. Pues, bueno, yo las preguntas que ya las dijeron mis compañeros, como lo dijo Juan Pablo y Paola, y pues sinceramente, de verdad, yo también estuve allá en la cancha de fútbol. Y yo sí quisiera decirles, ya no sobre esa misma pregunta, sino cuál es de su secretaría, cuál es la persona que apoda y hace esos arreglos a las canchas de deportes. Yo sí quisiera saber, uno porque un día yo hice el reclamo por la entrada donde entran todos los deportistas y todo eso, pues verdad, se encuentra pastado, está igual que el jardín botánico. Entonces uno dice, no hay quien arregle esto, porque sinceramente, de verdad, aquí el que está quedando mal es el señor alcalde, y de paso ustedes también, porque le voy a decir la verdad, si nosotros como compañeros trabajan en comunidad, al alcalde le va bien y a ustedes también le va bien. Yo claro que lo felicito por todo lo que ha hecho y todas esas vainas, pero sí, de verdad, las juventudes y todos dicen, ustedes van allá a un consejo, pero a nada, no hablan nada. Entonces, eso sí le recomiendo yo y quisiera saber si sí hay una persona para que arregle, porque anteriormente se veía bonito y lo que le decía Juan Pablo, pues qué bonito de ustedes que se viera todo bonito y se sientan felices tanto ustedes como gerente y su secretaría, pero yo sí, esa es mi pregunta, una de las que les quiero decir, ¿quién es la persona que hace esos trabajos? Si tienen, no la tienen, no la han contratado, porque ya llevamos tres años y nos quedan, de por sí nos quedan medio año, no queda más. Entonces, esa es una de mis preguntas. Con lo de la Camilo Torres, yo estuve con Janet Durán, la policía, que estuvieron jugando con los niños, me contaba un profesor, sí, se ven cosas horrendas, se lo digo la verdad, horrendas. Yo pasé, qué noche, que fue, me acuerdo si fue el miércoles, y de para acá cuando llegué, que llegué tarde, se metían dos muchachos y una mujer levantando la puerta, pero son de los que, ¿verdad? Y me decía el profesor, aquí llama a uno la policía, pues yo digo que haya una colaboración, ¿verdad? Porque
Es mucho lo que se ve ahí de vicio, pero mucho. Yo creo que ayer Pierre el Borreguito lo decía la vez pasada, hay mucho vicio, pero demasiado vicio. Y de paso hay de todo. Ahí se encuentra de todo. Entonces es preocupante y eso quería decirle yo a su merced. Ahora yo, por ejemplo, con la meta 161 se quedó en silencio. Entonces yo también quería hacer esa pregunta, gerente, y pues de mis preguntas no más, lo puedo felicitar en el resto de las cosas, pero sí, bueno, tomemos el interés a que haya arreglo a esos juegos deportivos que tienen a su cargo. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Arturo. Muy buenas noches nuevamente. Bueno, respecto a quién poda el escenario deportivo de la unidad deportiva y cada uno de los escenarios del instituto, ya lo habíamos hablado en cada una de las intervenciones, nosotros tenemos asignado a una persona, usted más que nadie lo sabe, y el nombre de Gregorio Sarmiento, quien es el de mantenimiento de los escenarios. Pero ¿qué pasa? Como yo lo mencioné, pues no, él no puede guadañar. Por eso la necesidad en este momento, y ya la próxima semana ya podríamos iniciar el contrato, de una persona exclusivamente para hacer ese trabajo. Anteriormente, pues la Secretaría de Infraestructura nos apoyaba con un guadañador cada semana, si no estoy mal, pero pues lo que les decía inicialmente, los escenarios no dan espera y pues el pasto se crece bastante rápido y no teníamos como una persona constante allí para hacer ese trabajo. Afortunadamente, pues ya vamos a tener la persona que va a hacer única y exclusivamente ese trabajo. Entonces esperemos también con el cronograma de actividades y de podas poder tener podado y pues hacer el mantenimiento correspondiente en cada uno de estos escenarios. Bueno, con respecto a la Camilo Torres, concejal, sí, efectivamente, como lo mencionamos en el informe, pues eso hace parte también ya de una cultura que lamentablemente no la tenemos, un sentido de pertenencia que no está y que desafortunadamente nos encontramos allí con una cantidad de cosas. Los días lunes, además, como inician los chicos, tenemos que llegar allá, esta misma persona, el señor Gregorio Sarmiento, nos ayuda a levantar basura, pero no solo basura. Lamentablemente allí encontramos una cantidad de cosas en el escenario deportivo que lamentablemente pues ahí definitivamente es muy triste este tema donde hemos llevado, concejal, y para responderle a la concejal Paola que ya me acordé, hemos llevado actividades deportivas, hemos llevado escuelas de formación, llevamos cantidades de actividades, torneos, el año pasado sí tuve un torneo allí, casi toda la fecha se realizó allí y desafortunadamente la gente sigue llegando, ahora pues menos que antes, pero siguen llegando, hay chicos que están en la escuela de formación y pues lamentablemente nos toca, el profesor le toca llamar a la policía o llamarnos a nosotros, hay unos chicos, por favor, envíenos la policía porque ellos no se van, digamos, no está mal que estén, pero pues que hagan el uso adecuado, ¿sí? Entonces sí tenemos ese inconveniente, sí se cierra, concejal, se cierra la unidad, se cierra tanto en la parte de enfrente de la vía Subachoque como la de la vía por el cementerio, pero como usted lo pudo evidenciar, levantan la puerta y se pasan por debajo o en su defecto por encima. Lamentablemente hemos tenido que ir a sacar personas, una vez estaba durmiendo ahí hasta con un colchón en la rampa. Entonces son cosas que pues desafortunadamente pues lo que tenemos que hacer es estar ahí todo el tiempo, o necesitar ahí estar toda la noche un guarda de seguridad ahí, porque desafortunadamente la gente hace un uso inadecuado totalmente. El tema de la meta 161, concejal, efectivamente, como lo mencionaba el concejal Juan Pablo, hay una proyección, simplemente, inicialmente es una proyección para poder llevar un escenario recrodeportivo en el sector rural. En este momento se está proyectando allí en la zona de Palo Verde, Lourdes, Palo Verde. Particularmente en la zona del Salitre, concejal, y quiero contarles que nosotros celebramos un convenio con Indeportes Cundinamarca el 30 de diciembre del año anterior, donde ellos nos van a ayudar con un parque biosaludable e infantil. Nos envían los recursos, cerca de los 45 millones de pesos, para poder instalar. Eso ya se aprobó, eso ya se hizo, están a la espera de que giren porque quedó por cuentas por pagar desde Indeportes, ya que el convenio se celebró en 30 de diciembre del año anterior. Digamos que tenemos ese recurso, como lo mencioné en algún momento, la idea es instalarlo allí en la escuela del Salitre, detrás del salón comunal. Ya fuimos con el ingeniero para poder revisar cómo podemos colocar estas dos, tanto biosaludable como infantil.
Afortunadamente pudimos hacer esa gestión también para poder traer estos recursos y poder cumplir de alguna u otra forma esta necesidad que se presenta en el salitre, sobre todo particularmente. Bueno, muchas gracias. En todo caso, esa era lo que yo quería preguntarles, pero sí les digo de verdad, desde que ustedes comiencen en estos días, porque ya entra invierno y ojalá, porque es que, verdad, queda mal como secretario y queda mal también el señor alcalde. Por eso les digo, yo recomiendo que las cosas se mejoren. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Abril. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches, compañeros concejales, buenas noches, gerente Jason y todo ese equipo de trabajo que lo acompañan, y señorita secretaria y las personas que nos ven en redes sociales. Pues realmente, digamos, mis compañeros concejales que me antecedieron me despejaron muchas dudas acerca de lo que yo quería preguntar. Pero igual tengo por ahí de pronto una pregunta y lo siguiente es algún comentario, ¿sí? Por ejemplo, dice clubes de municipios, son 11, 12 clubes que legalmente está Partizanos, Arsenal, Fuego Verde. Sin embargo, se realizan campeonatos, torneos, eventos independientes, ¿sí? Yo quisiera saber cómo se maneja eso, si eso es con autorización de ustedes, con permiso, qué recursos percibe, digamos, Indertad por ese concepto, bueno, entre otros, ¿sí? De otra manera, pues, hubo una parte donde se decía que por qué el estadio tiene que permanecer cerrado. Pues para mí es apenas lógico mantener el estadio cerrado cuando no hay un evento deportivo, porque como lo hemos hablado y como se sabe y como es real, un evento deportivo es exclusivamente para eso y no puede permanecer abierto al público a cualquier momento, porque eso es sentido de pertenencia, cuidar nuestros escenarios deportivos. Entonces, estoy de acuerdo de que se cumple el evento, lo que sea, y tiene que estar cerrado porque es que es como la casa de uno, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso de que el escenario permanezca cerrado mientras no esté prestando un servicio como evento deportivo. Por otra parte, decirle, licenciado Jason, que no solamente todo son críticas. Para mí, lo que usted ha hecho con ese equipo de trabajo, desde que usted ha llegado ahí, se ha visto muy reflejado en los diferentes espacios deportivos. Anteriormente se veía solamente fútbol, voleibol, baloncesto, para mayores, para personas que, digamos, ya mayores de 18. Hoy en día ustedes tienen una diversidad de deportes para niños, para, digamos, diferentes categorías, ¿sí? No es fácil manejar esto, no es fácil mantener los escenarios deportivos activos, ¿sí? Yo quiero hacerle un reconocimiento porque los comentarios, así como los traemos acá como concejales, o no negativos, un cuestionario, ¿qué se hizo?, ¿por qué no se hizo?, ¿sí? Los comentarios, en lo que yo entiendo y a lo que me han dicho, son buenos, porque ustedes han manejado el tema específicamente, no solamente decir, vuelvo y le repito, solamente los mayores, solamente ustedes tienen que manejar muchas escuelas de formación, llevar el deporte a las veredas, hacer varias convocatorias, y ustedes lo hacen y siempre lo ven en las redes sociales. Entonces, para mí, sinceramente les digo, lo felicito, están haciendo las cosas bien, para mí la están haciendo muy bien. Como comentario, y me disculpan compañeros concejales, nosotros podemos formular una cantidad de preguntas, muchas preguntas, las tenemos preparadas, vamos a decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta no sé qué, y eso está bien porque para eso nos eligió la comunidad, para eso nos eligió como representantes, para que estemos acá velando por todas y cada una de las situaciones que se presenten en nuestro municipio, en los diferentes, digamos, en este momento, lo del deporte, puede ser lo de salud, puede ser lo de interés social, todo, pero así
Yo pienso que así, como venimos con las preguntas y decimos por qué no se hizo, por qué no se hizo tal cosa, esto lo debió hacer así, no sé qué, debemos también traer y trabajar como equipo y traer también, ¿por qué no se hizo esto? Traer sugerencias, hagamos esto, traer soluciones, porque para mí, la gente, nuestra comunidad, no nos eligió para venir acá a hacer debates y que usted hizo y que usted no hizo ni nada. La gente, nuestra comunidad necesita resultados, necesita cosas concretas, beneficio para todo el mundo, para todo el municipio, el bien común. Entonces, con todo respeto, honorables concejales, compañeros, no soy exento a eso. Yo les propongo que siempre que traigamos una crítica, traigamos de pronto la solución. Fácil llegar y anotar, decir, no, sé por qué no hizo esto, la meta tal, traigamos una solución, propongamos, ah, sí, de pronto, sí, eso puede surgir así. Entonces, con todo respeto, porque a veces, de pronto en lo que yo soy más entendido, tengo esa idea en el deporte, en la salud, uy, yo me muevo como sea, yo digo, uy, esto debería ser así, así, sí, porque yo estoy capacitado en eso, pero toda la comunidad no lo sabe, toda la comunidad no. Entonces yo quiero es que haya más integración, los señores gerentes, con todo respeto, nosotros somos control político, pero asimismo pienso de que debemos, vuelvo y le reitero, traer soluciones también, y vuelvo y le digo, señor gerente Jason, para mí, a mi concepto, y a concepto de mucha gente que me ha dicho, usted lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien, que hay fallas, que hay falencias, sí señor, sí las hay que mejorarlas, pero de verdad que en este momento hay mucha participación desde la niñez hasta el adulto mayor, hasta todo, y no es fácil hacerlo, por lo tanto, lo felicito, lo que están haciendo, y yo sé que se va a mejorar, y a usted y a su equipo de trabajo, muchas gracias. Concejal, muy buenas noches. Concejal Jorge, muchas gracias por, primero, reconocer pues el trabajo que nosotros realizamos desde el Instituto de Deportes. Como usted lo menciona, pues no es fácil, tenemos falencias, tenemos muchas cosas por mejorar, como bien los honorables concejales nos han manifestado, y pues cada una de esas sugerencias las recibimos de la mejor manera, en pro pues de mejorar, ¿no? De poder de realizar las cosas mejor. Justamente sí, nosotros hemos tratado de masificar y de crear muchas más escuelas de formación para poder robustecer esa oferta institucional. Como lo mencioné en el informe, pues tenemos afortunadamente varias escuelas de formación, dos de ellas nuevas este año, como lo mencioné, Ultimate y Porrismo. Más allá de eso, también tenemos una presencia que, gracias al trabajo que se ha venido desarrollando con las instituciones educativas, desde las coordinaciones de Indertap también se ha podido fortalecer ese trabajo con las mismas para poder llevar las escuelas de formación allí. Entonces es muy importante y pues le agradezco por reconocer ese trabajo que estamos desarrollando desde el instituto. Para responderle su pregunta con respecto a los clubes, no sé si le entendí mal, es el desarrollo de los eventos que realizan ellos, si no estoy mal. Qué pena que no le entendí esa pregunta. Sí, señor Jason. Lo que yo digo, cuando ustedes no lo manejan por Indertar, pues hay eventos, y eso para mí es bueno, porque si ustedes no lo pueden manejar desde el Instituto de Deportes, pues hay una persona que pueda promover el deporte, eso es bueno. Sino, quiero decir, ¿cómo lo manejan ellos? Tienen que tener un permiso de ustedes. ¿Qué recaudos se reciben? Eso, solamente, gracias, licenciado. Digamos que cuando son eventos masivos, concejal, pues se hacen algunos trámites con relación a, primero, como el aval del Instituto de Deportes, segundo, la Secretaría de Gobierno, se tiene que llevar pues una socialización del evento si es masivo, si supera las 100 personas, se hace una socialización y ellos dan como el aval de la realización del evento. En el caso de las carreras de ciclomontañismo, ahora que viene ahorita el 26 de febrero, tenemos una carrera de canicross, allí también pues se hizo ya la socialización correspondiente, invitarlos también además a esta, la Cámara de Emprendimiento de Colombia va a venir el 26 y 25 de febrero a realizar una feria de emprendimiento y a su vez una carrera de canicross que se va a llevar a cabo en la unidad deportiva, entonces para que también invitados. Esos eventos, pues primero deben tener el aval del instituto, segundo pues si van a
necesitar los escenarios del instituto de la alcaldía, pues también el permiso correspondiente. Ellos hacen un recaudo de dinero de inscripción, la cual la manejan ellos. En algunos casos, por ejemplo, cuando vienen algunas empresas de ciclismo, nosotros les prestamos absolutamente todo lo que ellos requieran y la contraprestación, ejemplo, si la carrera tiene un costo de 70,000 pesos, ellos nos dan 10 o 15 cupos para deportistas del municipio. De tal manera que nosotros pues les damos esos cupos a los deportistas del municipio y esa es como la contraprestación. Nosotros no recibimos ningún recurso como tal. Aunque, por ejemplo, y aprobado por el Consejo Directivo, en el caso de los eventos que el año pasado tuvimos de patinaje, hay un cobro por el alquiler del mismo, de patinaje. Tiene un costo de 200,000 pesos el día, digamos que el evento. El año pasado tuvimos uno de un club de acá del municipio, el año inmediatamente anterior tuvimos la Liga de Patinaje de Cundinamarca también que vino acá a realizar su evento, y así en lo sucesivo, digamos que sí deben tener como el aval. Ahora, los eventos que realizan las Juntas de Acción Comunal, algunos clubes deportivos del municipio, eso es totalmente bienvenido, además nos ayudan mucho también a fortalecer el deporte del municipio, lo que decía la concejal Paola, a utilizar esos escenarios que realmente es para eso. En algunos casos le solicitamos es como el aval como tal, algunos no lo solicitan, pero pues es como para ellos tener un soporte también en dado caso de que pueda pasar alguna eventualidad, porque pues se deben regir bajo un reglamento también si llega a pasar, sanciones, amonestaciones que se puedan presentar, y pues con el aval del instituto tienen mayor soporte. Pero pues se han venido desarrollando de la mejor manera, sin problema, la invitación también a poder trabajar articuladamente con las Juntas de Acción Comunal y lo que requieran y necesiten de parte del instituto. Entonces pues creo que no es más, concejal, agradecerle nuevamente. Muchas gracias, gerente. Sí, pues vuelvo y reitero, bienvenido todo lo que tenga que ver con el deporte, porque es el beneficio de nuestra juventud, de nuestra niñez, de todo, y de verdad, pues su exposición y su presentación acá, muy buena, muchísimas gracias, y nuevamente felicitando a su grupo de trabajo, a las personas que lo apoyan, y pues las cosas que hay que mejorarlas se vendrán, se irán a mejorar poco a poco, pero yo sé que se va a lograr. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para mis compañeros concejales. Saludo también al gerente del deporte y la recreación, el señor Jason Manuel, y las personas que lo están acompañando, y a las personas que se encuentran en la virtualidad. Como siempre lo he dicho, mis críticas constructivas son con el objetivo de mejorar lo que de pronto esté funcionando mal, para que los comentarios frente a la administración y a sus secretarías y a nosotros como concejales sean positivos. Primero que todo, felicitarlo por su exposición y por el crecimiento de las escuelas de formación en el municipio, como es el Porritmo y la escuela de Ultimate. Qué bueno que ya estamos en inscripciones y dando los primeros ensayos. Decirle que en cuanto a la iluminación del polideportivo, resulta que hay 4 torres y de las 4 torres solo está funcionando una, y de esa una, ¿cuántos bombillos tiene cada lámpara? Porque me informan que solamente funcionan, que no funcionan 3, y muy seguramente tendrán que 4 bombillos, entonces estaríamos más cojos que cuando iniciamos, porque no sé cuántos bombillos, entonces su merced me lo va a decir. Entonces ahí, pues imagínese, de 4 solo funciona una, y de esa una, si tienen 6 bombillos y funcionan y no funcionan 3, entonces estaríamos pues bastante mal. Y pues estas recomendaciones se han venido haciendo desde que robaron ese cableado. Entonces sí, yo creo que a hoy ya tendríamos que tener una iluminación ya más acorde para lo que se necesita en todos los ensayos en este escenario deportivo. En cuanto a los tenis que yo relacioné, su merced, imposible que no tengan un funcionario, una persona, haciendo una limpieza de esta clase
de tenis que generan inseguridad, mala presentación, porque yo personalmente que vaya con mis nietos o con mis niños o los padres que lleven a sus niños, pues en qué momento uno se atreve a dejarlos solos allí en estos espacios que generan inseguridad. Y yo como representante de la comunidad velo por la comunidad, jóvenes, adultos, niños, adolescentes, que lleguen a un escenario de estos pero que se sientan protegidos. Pero allí con qué seguridad uno los envía ahí. Imagínese, su merced, póngase en los zapatos de los padres de familia que usted tenga a su hijo, ¿se atrevería a dejarlo a que juegue una hora o dos horas solito allí? Yo creo que no se atrevería porque sabe que hay un riesgo de inseguridad. Entonces, yo no creo, secretario, gerente, que ustedes estén quitando los tenis cada 8 días y estén volviendo a colocarlos. Qué pena, pero estos tenis ya llevan su tiempo allí. Y en este momento creería que les quedó grande mandarlos quitar y generar una seguridad a toda la población. En cuanto a la seguridad del escenario deportivo, existe un guardia en donde él está cubriendo tres unidades, pero ustedes no han sido capaces de colocar una cadena para que se selle la puerta y el guardia cierre con candado y él pueda estar internamente vigilando. ¿Por qué? Porque no hay una cadena, entonces pues ahí entran los perros, entran los animales, entran caballos, entran los vándalos, entra todo mundo. Entonces, ¿será que no podemos recolectar para una cadena, secretario, gerente, perdón que le diga secretario, gerente, no podemos recolectar para un candado y para una cadena para generar más seguridad en este escenario? En cuanto a natación, gerente, lo aplaudo por los cupos y todo lo que se viene dando, pero mi pregunta es, ¿se abrió para adaptación e iniciación? ¿Y qué sucedió con los procesos que teníamos que darle continuidad? Hay unos niños que han venido matriculándose y ya llegaron, pero no van a llegar a un profesionalismo porque no hay una continuidad. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Quedan aquí, porque muchas personas, los padres de familia dicen, y los dejamos ahí a no sé cuántos cursos, ¿y qué? ¿Hay qué? ¿No vamos a lograr sacar de nuestro municipio un profesional de natación? Porque al paso que veo, no se va a dar continuidad. En cuanto a las podas, gerente, me gustaría que nos dé el cronograma, porque veo que en todos los sectores rurales, en el Pensil, en Río Frío, en todos los sectores necesitamos de estas podas, porque las podas, su merced sabe, el quicuyo se va comiendo todas las canchas de fútbol y todas las canchas de baloncesto. Entonces, no dejar deteriorar por no podar en cuanto a los árboles y todo, ¿no? Y quería relacionarle su merced en el tema de la inseguridad y de la venta de consumo y venta y consumo de sustancias psicoactivas, decirle que sí se pueden hacer las cosas mejor. Le pido el favor a la secretaria, en donde teníamos un ejemplo aquí, como era la cancha del Pensil, que era una venta de estupefacientes de consumo, que usted yo creo que pudo percibir, en donde ya era una olla por completo. Pero le damos gracias al presidente de Junta, como es al señor Néstor Raúl León, quien recuperó ese escenario deportivo y vemos el antes en el tema de su mantenimiento, ¿no? Que allí todavía no mostramos una escena como la que se veía anteriormente. Y mire ahora con la mano que le puso el señor presidente de Junta, la seguridad, y lo invito a toda la comunidad que nos demos un paseo por allá a ver si se vuelve a ver algo de lo que se estaba viendo antes. Entonces las cosas sí se pueden hacer, se pueden mejorar en el tema de la inseguridad y sacar estas personas que generan
el vicio y la venta de estupefacientes allí. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el CID y con todos los otros escenarios deportivos? No dejarnos que no nos quede grande de gerente, poner las personas que le competa, lo que toque hacer, pero recuperar estos escenarios para darle seguridad a todos los deportistas que se acercan allí. Yo creo que esas son mis críticas, con el objetivo, como le he dicho siempre, de construir y no destruir, pero sí ponerle mano dura a las observaciones que desde mi bancada y desde los honorables concejales han realizado. Muchas gracias, gerente. Gracias, concejal Esperanza. Bueno, voy a tratar de darle respuesta a cada una de sus inquietudes. La primera, efectivamente, de las 10 iluminarias que tiene cada torre, en la torre sur oriental funcionan 7. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando puedan de pronto revisar en cada una de las lámparas, detrás de ellas debe haber una caja. Esas 3 que no funcionan no tienen dicha caja. Esa es la que yo les mencionaba, como las lactancias. Digamos que el suministro era del cable, el cual se instaló, se suministró, pero pues no están las cajas. Entonces, si no se coloca el cable, pero si no están las cajas, pues no van a iluminar las lámparas. Eso es lo que pasa con las torres norte. Y en la torre sur occidental, allí sí funcionan 8. Digamos que de alguna u otra forma, pero el cable como tal, pues no alcanza a poder llegar a donde tiene que iluminar, ¿sí? Digamos que cuando puedan revisar, allí no están como tal las cajas, ¿sí? Es por eso, porque las otras sí, afortunadamente, pues iluminan. Entonces, digamos que para aclarar esa inquietud que su merced tenía en cuanto a la iluminación de cada una de las torres. Por otro lado, la unidad deportiva, efectivamente, pues nosotros teníamos un candado, en su momento también unas cadenas, y quien hace ese cerramiento afortunadamente nos ayuda el señor el vigilante, y cada vez pues lo cierra y vuelven y lo abren, pero pues vamos a nuevamente intentar colocar un candado y una cadena para pues poderlo tener siempre cerrado. Importante también aclarar que en las horas de la noche ahora los de patinaje salen sobre las 9 de la noche, ahora los de Ultimate también sobre las 9 de la noche, y pues ellos también la intención es que puedan desarrollar ese proceso, ¿no? Que puedan cerrar, y es la solicitud que le vamos a hacer, es que puedan cerrar tan pronto terminen su actividad deportiva, no solo el estadio municipal, sino también la unidad deportiva como tal. En cuanto a natación, efectivamente, concejal, nosotros este año y este semestre ofertamos adaptación e iniciación, únicamente estos dos procesos. Como usted bien sabe y siempre ha acompañado este proceso, natación son los cupos supremamente limitados. En los años anteriores nosotros teníamos que darle el espacio, importante por el proceso que usted menciona, para avanzados e intermedio, que son los chicos que ya vienen con un proceso bastante tiempo. ¿Qué pasaba en esa oportunidad? Se presentaban muchos padres de familia, muchos deportistas, mencionando y manifestando que siempre habían querido un cupo de natación, 3 años, 4 años, 5 años, y nunca habían podido tener ese espacio, ¿sí? Porque claramente cuando se abrían los cupos, se dejaban primero los procesos que su merced menciona, avanzados e intermedio, de adultos. Claramente cuando dejábamos esos cupos, pues había una oferta máximo de 15 niños nuevos, de 15 niños de proceso de iniciación aproximadamente. Entonces nosotros nos fuimos a ese punto y pensamos, bueno, démosle la oportunidad ahora a los chicos que llevan mucho tiempo esperando un cupo y que quieren empezar el proceso y que quieren iniciar este proceso de natación, y ofertamos 60 cupos. Entonces fue muy positiva. Obviamente hay algunas personas que manifiestan de pronto ese espacio que no se les brindó, pero ha sido positiva porque les damos dando el espacio y la oportunidad a estos niños y jóvenes que no habían tenido la oportunidad de poder acceder a natación, además porque los cupos son supremamente limitados, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Si desde Indeportes Cundinamarca nos pueden enviar a una persona, un instructor, como el año pasado lo hicieron, poder ser el apoyo
y ofertar ese espacio para avanzados. Afortunadamente también se abrió o está en proceso de conformación un club o escuela particular de natación. Entonces, eso es lo que, digamos que es como el orden de las cosas, ¿no? Nosotros desde Indertab hacemos todo el proceso formativo y quienes potencializan estos procesos de avanzado, de intermedio y que ya cumplieron su proceso de formación, tienen que ir a un club deportivo para potencializarlo a un nivel competitivo. Y es lo que afortunadamente ahora se está creando y se está dando la oportunidad y nosotros hacemos ese trabajo, posterior a eso el club lo potencializa. Entonces, digamos que lo que queríamos este año en particular, y afortunadamente, repito, fue positivo para muchos. El cronograma de las podas, concejal, efectivamente lo compartimos acá con ustedes y en la presentación, que es el cronograma que está estipulado para esta vigencia 2023. En cuanto a las podas, como les mencioné, vamos a tener ya una persona que va a estar a cargo de eso, entonces, pues, para tenerlo en cuenta. En cuanto a lo que su merced mencionaba del pensil, efectivamente, concejal, nosotros tenemos un comité que se llama Paz y Convivencia, el cual preside el señor alcalde, el cual hace parte de la Secretaría de Gobierno, yo hago parte de ese comité, y ahí se manifestó una cantidad de problemáticas que venían sucediendo en el municipio. Y ahí se planteó este proyecto del pensil. Este proyecto se socializó, se proyectó y se postuló el pensil. Entonces, digamos que fue un trabajo articulado con la Junta de Acción Comunal, claramente, pero sí fue un trabajo que se realizó desde la administración municipal. Y vale la pena aclararlo, sin desmeritar claramente el trabajo que hace el presidente, porque fue un apoyo grandísimo, pero fue algo que se implementó y que se ejecutó y se proyectó desde la alcaldía y del Comité de Paz y Convivencia. Y eso, yo afortunadamente tuve la oportunidad de ir allá el día que lo inauguraron, allá se hizo todo lo correspondiente en cuanto a esa entrega y que efectivamente es un escenario supremamente bonito ahora. Casi sobre los 20 millones de pesos fue el presupuesto que se destinó desde ese comité. Se presentó el proyecto desde ese comité. ¿Quién hizo el apoyo y quién hizo la supervisión? La alcaldía municipal. ¿Y quién hizo la articulación como tal? El presidente de junta, que pues claramente hay que mencionarlo, y él hace parte de ese trabajo articulado con la administración municipal. Entonces, eso mismo lo podemos implementar en cada uno de los escenarios que también tienen esas problemáticas. ¿Por qué se proyectó el pensil? Ustedes más que nadie saben esa problemática que venía sucediendo en el pensil. Entonces, se realizó y pues claramente con el apoyo de la comunidad. Perfecto, en ese orden. ¿Algo más que decir, concejal Esperanza? No me das cuenta que ya había terminado el gerente. Bueno, su merced, en relación a natación, pues celebro lo que su merced dice, que miras a un club. Entonces, para decirle a la comunidad, a los papitos que tenían sus niños y que no pudieron dar continuidad con el proceso, entonces que tenemos ya la opción que Dios mediante se pueda crear el club. En cuanto a la hablada de la cancha del pensil, claro, yo sé que ese fue un proyecto de paz y reconciliación que también hago parte, pero yo relaciono, su merced, la seguridad que ahorita hay. Si ve que se le pudo poner mano dura, el presidente de junta colocó su candado y no volvieron a romperlo, no lo volvieron a agredir, porque hay un doliente en este momento. El presidente está muy pendiente en las horas de cerrado y en las horas de abrir. Y si nos damos cuenta, no volvió a ocurrir esto. Entonces, eso es como para tener como en cuenta, para que se pueda hacer con nuestros escenarios deportivos que estamos en otros lugares, para que a ver si podemos hacer lo mismo que se hizo allá y podemos ya generar más seguridad y desplazar a todas las personas que van a hacer lo que no se debe hacer en estos lugares. Nada más sería eso, gerente, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Rolando González Casilero. Gracias, presidente, saludo cordial a los presentes a esta sesión. Varios de los temas que quería mencionar, pues ya los han antecedido los colegas que me han antecedido al uso de la palabra. Yo solo voy a profundizar en tres muy puntuales, gerente. Primero,
ya la administración, digamos, hace un esfuerzo importante por esa recuperación del estadio, esos 20 y algo de millones de pesos. Hoy se nos menciona esa dificultad que se tuvo ante las cajas que se necesitan, que cuesta más o menos un millón por caja, y necesitamos 10, es decir, cerca de una inversión superior, creería yo, a los 10 millones de pesos, pero sí me gustaría que empezáramos a trazar la ruta de que esa inversión o ese esfuerzo que se hizo a través de la tasa Prodeporte no quede coja o no quede a medio camino, y que quizá en ese presupuesto que aprobamos para esta vigencia podamos buscar el rubro, podamos buscar la oportunidad, o ya sea a través directamente de Indertap o directamente la Secretaría de Infraestructura, para que esta inversión, digamos, no quede a medias. Porque si bien es cierto, el recurso es importante, digamos, el impacto fue, o lo que muchos pueden ver detrás de lo que no se ve es, pues no se hizo nada, cuando en la práctica sí se hizo un cableado, sí se hizo una inversión, y ya lo que nos falta es poco para poder habilitar ese estadio. Yo quisiera que en esta vigencia pudiésemos trazar ese arreglo o esa gestión. Lo mencionaba también, y ya para ir al segundo punto que quiero mencionar, porque disciplinas como Ultimate, que celebro yo, es una solicitud que ha atendido Indertap, la apertura de esta escuela, pues digamos se podría ver afectada. Hoy ya tiene una iluminación, pero pudiesen tener una iluminación, digamos, mucho mejor en ese sentido. Quisiera mencionar de las escuelas que hoy nos encontramos en inscripción, la que menos tiene inscritos es, digamos, la de Ultimate. Si bien es cierto, esto es un corte, por decirlo así, porque no se ha cerrado todavía la inscripción, pero sí se ve como otras escuelas llenan la preinscripción de manera muy rápida. Entonces yo sí quisiera, como segunda solicitud, y aprovechar, con la compañía de la administración municipal, que podamos tener una estrategia publicitaria. Si bien es cierto, el instituto ha venido difundiendo esas piezas publicitarias de algunas escuelas pequeñas, por decirlo así, en inscritos, podamos hacerle tal vez un video más promocional que pueda llegar a un impacto mayor. En una oportunidad pasada, Lupita nos mencionaba que tenía 70 preinscritos. Me mencionaba ella que muchos, digamos, que fueron desistiendo, y ya lo vimos acá por esa demora en la apertura de la escuela, digamos que hay un proceso que retomar de nuevo, y si no llegan inscritos, pues estas escuelas surgen el riesgo de que vuelvan a cerrar. Entonces ojalá pudiéramos, a través, en articulación con esa dependencia de prensa de nuestro municipio, llegar de una manera diferente, llegar como con videos, o si podemos llegar también, ojalá, a los colegios, a las escuelas, para incrementar estos cupos de estas que ojalá pudiésemos tener ese número razonable, pues yo sí quisiera solicitar. Lo tercero ya es en cuanto al cuidado de la seguridad de esa unidad deportiva. Yo entiendo que es complejo esa, digamos, ser niñero o estar detrás ahí de los delincuentes que están allí en la zona, y que a veces las herramientas de seguridad que tenemos en el municipio no son las más adecuadas, y en especial si la policía no nos alcanza para todo el municipio, mucho menos para estar ahí detrás de cada espacio, pero sí poder tener un poco más estrategias que nos permitan, como por ejemplo el candado en la puerta principal, que a veces, digamos, yo paso y queda abierta toda la noche y hace que alguien, digamos, que no sea imposible que alguien entre, porque el delincuente puede entrar por muchas zonas, pero sí se le pueda dificultar un poco más el acceso. Ojalá esa recomendación de seguridad, para que en este posible arreglo que hagamos a esa unidad deportiva, no nos vuelva a ocurrir ese asunto. No quiero abundar en más temas, que ya abundaron mis colegas, esos tres temas, gerente. Muchas gracias. Gracias, concejal Rolando, muy buenas noches nuevamente. Con relación al estadio municipal, efectivamente, pues la habilitación de una segunda torre, pues tenemos que mirar también con el tema del presupuesto de mantenimiento de escenarios deportivos, que ustedes pues tuvieron a bien aprobar, y pues de allí poder hacer esa proyección, porque pues el cable, como les mencioné, hace falta para poder iluminar la otra torre, que esas funcionan pues 8, entonces falta un poquito más de ese cable, casi unos 100 metros más para poder iluminar esas dos. Ahora, las otras dos de norte, sí, definitivamente ninguna tiene las cajas, son casi 10 por torre, o sea, son 20 cajas
casi sobre los 20 millones de pesos. Pero entonces la intención es poder por lo menos tratar de subsanar esa segunda y poder por lo menos la mitad del campo habilitarla, que sé que se va a facilitar la práctica de Ultimate y de las otras disciplinas deportivas que trabajan hasta altas horas de la noche. En Ultimate, particularmente, concejal, efectivamente se ofertó Ultimate Escuela de Formación. Esto hace referencia entre los niños de entre los 6 años y 17 años. Por tal motivo, no exceden más de las 7 de la noche. Entonces, tenemos escuela, iniciación de 4 a 6, no mentiras, de 3 a 5 y de 5 a 7. Ya como tal, la iluminación, efectivamente a las 7 de la noche se requiere, pero después de las 7 de la noche viene el club. Ya es un club deportivo que preside Paula Fonseca. Ahí sí requerimos pues iluminación y pues para todos absolutamente. Pero la escuela de formación funciona en horario de escuela de formación. En cuanto a inscripción, efectivamente, concejal, pues es la que tenemos 10 inscritos a la fecha, 10 inscritos, donde teníamos una base de datos de 70, según lo que mencionaba Paula Fonseca, preinscritos, que hizo el trabajo el año pasado. ¿Qué pasa cuando uno va y hace esa masificación, esa invitación? Todos levantan la mano, ¿sí? Yo voy, oferto Ultimate y todos quieren, ¿sí? Y eso es lo que pasa con todas las escuelas de formación. Vamos a hacer la oferta. Hoy específicamente nuestros coordinadores estaban haciendo esa masificación en los colegios, invitando a los chicos a ser parte de, espero que haya ido el de Ultimate y hacer esa masificación. Entonces, pues, es importante, pero cuando nosotros lo invitamos, todos quieren ir. En el momento ya de la realidad y la inscripción, tenemos algo como tenemos el día de hoy. Pero la intención es seguirlos invitando, esa sugerencia del video lo vamos a hacer, claro que sí, para poder dar a conocer el deporte, ¿no? Porque muchas personas tampoco lo conocen y entonces es importante poderlo hacer. Y bueno, concejal, en cuanto al tema de seguridad, pues ya lo habíamos estado hablando, tiene toda la razón, miraremos para poder organizar así sea lo del candado de la unidad deportiva y bueno, poder atender a cada una de las sugerencias, concejal. Gracias, gerente. Y con respecto, digamos, a esos recursos que nos faltan en el estadio, no sé si ya ha habido algún acercamiento con el Instituto de Deportes del departamento o si existe la posibilidad de que ellos nos ayuden también a cofinanciar en esta vigencia ese presupuesto, entendiendo, por supuesto, que la ley de garantías entra en poco tiempo y supongo que ese tema no podrá ser contratado posterior a dicho tema. No sé si ya haya algún acercamiento con ellos. Pues concejal, casualmente antes del convenio que les mencioné que celebramos en el 30 de diciembre del año anterior, pensamos precisamente primero en el estadio municipal. Entonces pues ellos debían, y usted más que nadie lo sabe, sacar ese dinero urgentemente en diciembre, el cual fue destinado es para parques biosaludables y parques infantiles. La necesidad ya está presentada en Indeportes, ya se presentó para mirar pues qué viabilidad podemos hacer para que nos ayuden con recursos del departamento para poder adquirir este tipo de infraestructura deportiva que se requiere para el estadio municipal. Para esta torre que yo le menciono, pues esos 100 metros y la iluminación oscilarían casi entre los 5 o 6 millones de pesos la solo suministro, ¿no? El solo suministro. Ya pues estaríamos revisando el tema, pero el departamento pues, y la invitación nuevamente, y como mencionaba el concejal Jorge, pues poder ayudarnos entre todos y pues ustedes más que nadie tienen contactos, tienen acercamientos que desde el instituto lo que podamos suministrarles en el sentido de poder traer este tipo de cosas para nuestro estadio municipal y el deporte del municipio, bienvenido. Entonces pues agradecerle, concejal, por sus sugerencias, gracias. Gracias, gerente, gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Pedro Acero. Gracias, presidente. Buenas noches a las personas que nos acompañan. Gerente, buenas noches. Algo muy pequeño para terminar. Usted en su presentación habló de escuelas para personas en discapacidad. No sé si de pronto se me pasó o lo tenga en su agenda. Programar campeonatos, olimpiadas, juegos de personas en discapacidad, que sería muy importante como seguir involucrando a esas personas, porque yo sé que quedan muchas personas de ellas que todavía se pueden involucrar en esas actividades. Eso sería todo, gerente, muchas gracias. Concejal Pedro, muchas gracias, bienvenido nuevamente.
Efectivamente, esta escuela de formación para personas con discapacidad se ofertó desde el año 2020, a pesar de pandemia, se creó, dando cumplimiento al plan de desarrollo, la meta 146, que es crear la escuela de formación para personas con discapacidad. Hemos tenido una masificación importante. El año pasado tuvimos Festival de Discapacidad, no solo municipal, también lo tuvimos de Sabana Centro. Tuvimos aquí casi los 11 municipios de Sabana Centro con discapacidad y la intención este año es nuevamente poderlo realizar. Entonces, efectivamente, lo vamos a realizar. No lo llamamos Olimpiadas en su momento, lo llamamos un Festival de Discapacidad donde participaron en 11 municipios de Sabana Centro. Casi 19 municipios estuvieron presentes. Más allá de eso, también pues, participamos en la Semana de la Discapacidad, que se desarrolla también acá en el municipio, donde tuvimos actividades propias para personas con discapacidad y asimismo hicimos uno municipal. Entonces, ya después de haberla creado, pues la intención es mantenerla, uno, y segundo, poder realizar este tipo de actividades para la población específica de discapacidad. Muchas gracias, concejal. Gracias, gerente. Entonces, en ese orden de ideas, procedo a darle el uso de la palabra a los citantes para que concluyan. Concejal Juan Pablo Rodríguez, ¿desea concluir algo? Gracias, presidente. Bueno, sí, en relación a lo que mencionaba nuestro honorable concejal Abril, que lastimosamente se nos fue. Yo sí difiero frente a lo que él dice y no sé si lo estoy tomando personal, pero es que aquí no nos estamos simplemente trayendo los problemas y no estamos dando ningún tipo de solución. Estamos al contrario siendo propositivos. La invitación para él, ¿cuál sería? Que lea simplemente las actas en las cuales hemos invitado aquí al señor gerente, donde se han tocado tres temas importantes. Siempre, seguridad, mantenimiento y arreglo de la iluminación. Entonces, lastimosamente, como él se retiró, pues quería que comenzáramos a poner de una u otra forma ese tipo de soluciones. Soluciones como las que dio en algún momento el concejal Mauricio Ochoa cuando hizo parte de una actividad para recaudar recursos de al señor Chivará. Es importante de una u otra forma reconocer esa labor que desarrollan este tipo de personas. ¿Por qué? Porque pues definitivamente aquellos que no conocen la situación pues saben que sí están tratando de ser propositivos. Sí, presidente, para finalizar, yo quiero invitarlos a que comencemos a hacer esa serie de compromisos, gerente. No sé si cabe una mesa de trabajo donde podamos. Ya lo dije, que se pudo percibir algunos recursos para poder hacer el arreglo de la pista de patinaje. Busquemos la forma de cómo, y si nos toca meternos la mano al bolsillo, yo voy a ser el primero, junto con el señor Abril y el señor Arturo Gutiérrez. ¿Cierto, Arturito? Para poder gestionar o para poder dar algún tipo de beneficio. Y eso lo digo hoy acá. Y esa es una solución, ¿para qué? Para que arreglemos, consigamos recursos para ese escenario deportivo que tanto lo necesita. Dos, presidente, ya. Por favor, incluyamos, creemos un comité con las juntas de acción comunal. Yo sé que hay un representante de junta de acción comunal, pero creemos un comité que pueda articular con el Instituto de Deportes lo que son los diferentes tipos de actividades recreodeportivas que se generan en esos espacios, ¿sí? El mantenimiento del mismo, pues para que haya una comunicación asertiva frente a eso, ¿sí? Y pues por supuesto para que ellos nos ayuden a tener ese apersonamiento, o bueno, como lo decía la concejal Esperanza, pues ese sentido de pertenencia por los espacios. Era eso, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, presidente. Qué pena, concejal, interrumpirlo. Señorita secretaria, por favor, hacemos llamado a lista. Hacemos llamado a lista, por favor. Abril Castillo, Jorge Enrique. Acero Espinosa, Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Borrego Alarcón, Jairo. Camacho Jurado, María Esperanza. Presente. Garzón Guzmán, Gustavo Adolfo. Garzón Luque, Rubén Darío. González Eligio, Rolando Alberto. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Rodríguez Díaz, Francisco. Rodríguez Munevar, Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez, Jenny Paola. Presente. Tenemos 5 concejales presentes. Concejales, como es evidente, no tenemos quórum para poder terminar la sesión. Ya estábamos a 5 o 10 minutos, entonces, disculparnos, señor gerente,
Primero agradecerle por haber estado acá y segundo pues disculparnos, es evidente, no podemos continuar, pero yo creo que ya todo estaba dicho y en ese orden de ideas damos por finalizada la sesión a las 8:56 de la noche, quedando citados para mañana a las 6 de la tarde. Recordar, mañana viene policía y recordarles que a las 5 se estará reuniendo la Comisión de Presupuesto para dar el primer debate del proyecto de acuerdo 01. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos ven a través de las redes sociales y señorita secretaria, que quede en constancia que se debió suspender la sesión por falta de quórum. Gracias.